A secas, a puro, hoy no hay. Es que ya gasté la editorial de la semana, no voy a escribir dos para decir lo mismo, ¿no, Gonzalo? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, quedó claro todo, quedó claro. Horario de Quedó claro. tarde, horario de telenovela, Jaulina. horario de peli Jaulina de Jaulina. tarde, horario de cualquier cosa. De horario del Tour de Francia, que la gente se queda Horario de durmiendo el coche. dormir, de siesta. Yo no sé tú, pero yo era de los que ponía el Tour de Francia para echarse la siesta, ¿eh? A mí sabes que es una cosa que nunca jamás me ha atraído el ciclismo. No, a mí tampoco, y de hecho cuando salieron a la luz toda esa historia del doping y de no sé qué, y de lo de Armstrong y todo el rollo, aparte cuando ya se fue Perico Delgado, Indurain y toda esa gente, dejé de De verlo. hecho, mira, se lo recomiendo a todos nuestros oyentes, o ¿cómo sería? Telespectadores. A todos nuestros telespectadores, salió hace poco un informe Robinson, ahora se llama Informe Plus, sobre los enemigos de Indurain. Y es la historia de los que perdieron el tour contra Indurain. Tour a tour de los cinco tours, ¿quiénes quedaron segundos? Está muy bien. Yo que no soy un gran seguidor del ciclismo, sin embargo, las historias, aparte que Informe Robinson, ahora Informe Plus, lo relata mejor que nadie a nivel ESPN o lo que ustedes quieran ver. O sea, para mí Informe Plus es el mejor programa deportivo de la historia de España. Por cómo montan todos esos documentales. Los que vienen a recoger el testigo de Sí, es lo Informa mismo. De hecho, solo no está Robinson y por eso se cambió el nombre. Son los mismos Plus. Estoy de guionistas, acuerdo mismos con directores. el formato que le dan Sí. y el rigor con el que presentan las cosas. Yo creo que hoy por hoy a tipo de documental y todo eso me parece que es lo Ya mejor estamos que hay. esperando el de 2007, ¿no? Estaremos de acuerdo en que esa generación merece un. La tuvo el del oro de Barcelona de. El oro de Barcelona, no, el oro de Atlanta del waterpolo. Yo creo que bien lo merece. Sea, quien conoce la historia por dentro, esos salvajes merecen un documental. Es que estamos hablando de aparte del mejor equipo de la historia de España, el equipo más gamberro de la historia de No. España. O sea, si las cosas que no se pueden contar son maravillosas de ese equipo. Es que los que ya somos viejos, a ver cómo enfoco esto. Esa selección, o sea, ella venía a poner el punto final exitoso a una generación que nos tuvo mucho a la experiencia de la televisión, en el que España jugaba la Copa del Mundo. Yo me acuerdo ver partidos de la selección española en Japón, jugando la Copa del Mundo, jugando Liga Mundial, cuando la Liga Mundial era la Liga Mundial. ¿No? Después el tema de cómo se reagruparon las selecciones en distintos grupos, en distintas fases. Vino a poner el colofón, ¿no? Y yo creo que no solamente por ese título, que sí, claro que sí, sino por todo lo que significó para el mundo del voleibol en España, esa selección, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos queda mucho todavía para ver un reportaje de voleibol en Voleibol Plus, perdón, en Informe Plus. Va a ser complicado. Bueno, hoy tenemos, le voy a comentar a la gente, el menú para hoy. No es nada menos que la última jornada de la liga regular, de la Superliga masculina. Después vamos a saltar al tema de nuestros pronósticos para los primeros partidos de los playoffs, los cuatro primeros partidos que se van a jugar este sábado. Y después vamos a tener que elegir los mejores de la temporada. Aquí nos comentan ya que hoy se puede valorar la convocatoria de preseleccionados. Lo vamos a hacer justo antes de elegir los MVP. Este comentario lo hace octavo jugador, al que evidentemente hay que saludarlo porque siempre está ahí, es un tipo muy activo y representa lo que es la afición de Palma, ¿no? O sea, y después del año que se han pegado, en el que yo he visto, hace poco vi una encuesta en la que metían a Palma como una
de las posibles decepciones. No estoy de acuerdo con el que Palma sea una decepción, ni mucho menos. Todo queda marcado por cómo se sucedieron los acontecimientos del verano. Y al final, por muy histórico que sea, las situaciones te marcan. Pasa que son 2 años ya, ¿no? Más que uno. Pero es que yo creo, y octavo jugador, seguro que me puede corregir. La sombra de Damián Seguí es muy larga. Damián Seguí era el alma mater del voleibol en Palma, en la isla. Yo recuerdo cuando Palma volvió a renacer y volvieron a tener a esa plegue de jugadores allí hace unos 6, 7 años que peleaba por todos los títulos. Yo recuerdo a alguien que me dijo que Damián Seguí se llegó a plantear el hacer lo mismo para ser campeón de Champions. Y cuando le dijeron el presupuesto real que supondría hacer un equipo para ser campeón de Champions, fue cuando Damián Seguí se empezó a echar atrás. Porque él pensaba que con 1 millón de euros podía ser campeón de Champions. Cuando le dijeron con 1 millón de euros es lo que gasta un equipo italiano y un jugador, pues Damián Seguí empezó a echarse la mano a la cabeza y a empezar a ver que su época en el vóley terminó, ¿no? De todas formas, creo que ojalá que Palma ya haya dado los primeros pasos para asentar un proyecto que tiene que ser mucho, mucho más estable que Escúchame, futuro. la resaca de Kiko Cabrera también fue importante en Tenerife. Hablo ya del femenino. Se tardó nada menos que 10 años en volver a ver una liga en Tenerife. No es poco. Ese ejemplo es perfecto. Aunque salen nombres de sponsor, yo me acuerdo que Teruel, el presidente que llevó a Teruel a la Superliga, no sé si era Torán, creo que era el apellido de Torán, no me acuerdo bien. O sea, pero igual que la Almería, pues tuvo en su momento, estuvo Javi Fruto, después, bueno, y la última etapa estuvo antes de esta, la penúltima era Ramón Sedeño. Si todos los clubes tienen personas que han llevado al equipo al máximo. Y Palma, el voleibol en Palma, en las distintas etapas, con Damián Seguí, como tú has dicho, lo de Tío Cabrera era súper necesario y ahora recogiendo el testigo con David, ¿no? Esto va a sonar terrible, pero una buena directiva es más importante que buenos entrenadores. Esa es la realidad. O Totalmente, sea, de totalmente verdad, de acuerdo. eso lo demuestra instituciones grandes como Barça, Madrid o tal, donde la estabilidad en la directiva ha hecho que se ganen títulos. Cuando la directiva no es estable, por mucho que haya magníficos entrenadores, no ganas nada. Mira, una de las ideas que yo manejo siempre. Es eso que tú has dicho, en el voleibol, cómo se construye y por qué prescindimos de una figura u otra. Yo no tengo ninguna duda que una directiva con gente comprometida y que sepa de lo que va esto, todos reconocemos la figura de Maue en Olímpico. Sin Maue, quizás Olímpico no es lo que es. No, además que es casi un proyecto presidencialista. Entonces, Kobe, buenas todos tardes. los Kobe estuvo el martes y estuvo hoy. COVID Almería. Bueno, COVID, yo no sé si estoy con COVID, no lo sé, no lo Mira, sé. aquí, Tú no me antes de cuentas. seguir, que octavo jugador acaba de hacer un gran esto. La historia del Palma desde el Sonamar del 1981 son 11 títulos de liga y 2 subcampeonatos. Sonamar 7 ligas y una. Y un subcampeonato. Portol, 3 ligas, un subcampeonato. Cap Ventura, 1 liga. A eso se añaden 9 Copas del Rey y 4, entiendo, subcampeonatos de Copa del Rey. Y si añadimos un bronce en Copa de Europa y una final de Recopa. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Oh, bueno. Por Ya les digo, tanto. hoy vamos a analizar también lo que hablamos, la selección española. Ya adelanto que para mí de las mejores convocatorias de los últimos años, al menos en cuanto a nivel, podemos hablar siempre de ausencias, pero creo que estaremos de acuerdo, Gonzalo, en que hay menos gente que se echa de menos, valga la redundancia, que otras veces. Y la masculina estamos muy acostumbrados a esto.
Tuvo un momento Fernando Muñoz era. No, hablo de este Sí, último con Miguel ciclo. Rivera, es verdad, que salvó Ángel Trinidad y ya ahora está en la preselección. Estamos acostumbrados a ver que la selección lleva, perdón, a un porcentaje muy alto de lo mejor que tenemos. Yo sé que ayer alguien me hizo un comentario, no, falta Fran Ruiz. Depende. No creo, siendo un gran jugador como es Fran Ruiz, está en una tercera categoría italiana. Entonces, no sé yo si de Ahora los vamos a jugadores. analizar aparte dónde están jugando esos jugadores y la temporada que han hecho, que podemos hacer un breve paso por eso, así que creo que no estamos hablando de lo mismo. No, Me he no, adelantado. no, no, si tienes razón. El no haber estado el martes por culpa de un Sí, partido ¿qué tal me fue, por va a hacer. cierto? Ni te he preguntado. No, perdimos 3-1. Es la tónica de toda la temporada. Pero siempre con la sensación de que competimos, pero nos quedamos sin artillería muy rápido. O sea, el equipo compite y compite, pero tú sabes, el voleibol es un deporte hecho por y para atacar. Entonces llega un momento en el que si ella, tú empiezas bien, pero al final ellas puntúan dos, tú puntúas uno, ellas puntúan dos, tú puntúas uno, al final la distancia se hace grande. Aún así competimos bien, con alguna ausencia que teníamos, alguna jugadora que entró en cancha después de un tiempo fuera por apendicitis y demás. Y bueno, acabando la temporada, pero muy satisfecho con lo que le hemos aportado al grupo. Pero eché de menos estar aquí, eché de menos. Bueno, Fue vamos a uno de los. pasar al primer partido para ir adelantando. El Rotogal-Boiro, Vóley Textil Santanderida, partido por el honor, dos equipos descendidos. Hoy voy a cambiar un poco esto porque quiero probar con diferentes ventanas, a ver qué tal le va a la gente, a ver si le gusta más este tipo de tal. Pero digamos. Yo también lo espero, ¿eh? Yo también he cambiado la Sí, perspectiva. estamos ya preparando lo que va a ser la Vamos a ver. temporada que viene, donde vamos a tener muchas novedades. Ya con Sí. secciones y todo estamos preparando, así que bueno, a ver cómo sale todo. Pero mientras, aquí tenemos este partido. Por cierto, que para la Federación Española de aquí salió el MVP de este partido, que fue el bueno voy a decir el nombre bien, de Martín Casay, el chico de tal que metió 32 puntos, o sea, nada menos. O sea, partidazo. Además, 32 puntos en. O sea, 30 puntos de ataque con 50 ataques está muy bien, un 60% para un receptor. Yo no sé si había mejor forma de acabar la temporada dentro de lo duro que se ha convertido para Boiro. El partido sin Gaby del Carmen. Sí, estaba Sí. sancionado. Estaba sancionado por el altercado que hubo, si no recuerdo mal, el partido de Palma, donde fue descalificado. Bueno, creo que son dos equipos que huelo que más pronto que tarde volverán, porque son dos sitios donde se vive el voleibol de una forma muy especial, y eso siempre lleva a la directiva a que el equipo esté bien conformado, que compitan y siempre van a estar ahí peleando por los puestos de arriba. Y en el caso de Boiro, sigo diciendo que es un sitio, aunque la gente no lo sepa y crean que Boiro es una localidad perdidita, pero Boiro trabaja muy bien las categorías inferiores desde hace mucho tiempo, constantemente enviando a jugadores a la selección, por lo tanto, que no tengamos duda de que el año que viene estará en Superliga 2 con una gran cantidad de jugadores de la casa, pero de mucho nivel. Y yo tengo muy claro que Boiro, aunque sufrirá alguna baja, evidentemente, creo que tiene jugadores, como tú has dicho, Gaby del Carmen, que no es de Superliga 2, sin duda, pero que estará arriba peleando, seguro. Sí, además, yo creo que en cuanto al norte de España, mientras que el País Vasco sí lo identifico más con el baloncesto, creo que Galicia la identifico más con el voleibol que con el baloncesto, o con el fútbol. Teniendo allí Depor y Celta de Vigo, pero que hablo de Y el la balonmano, ¿eh? tradición que tienen de voleibol, ya sea ya queremos ver Lugo o el propio Boiro o el San Sabiño el año pasado, ¿sabes? Equipos Vigo. que. Vigo. Vigo, bueno, de Vigo es Quique de la Fuente, que es una de las leyendas del De hecho, voleibol. Vigo, que la gente no se acordará, Vigo hace tiempo, 20 años, tuvo dos equipos en la máxima categoría
A la misma vez, el Barça de Vigo y el otro, no sé, la, el, no, el, no me acuerdo el nombre, pero eran dos equipos de Vigo. O sea que es una ciudad que vive para No, el no, vóley. son, tienen una tradición voleibolística en Galicia que bueno, que es lo que creo que va a hacer que vuelvan pronto. Ya Santanderina, obviamente, pueblo pequeño, Cabezón de la Sal y tal, pero aún así, que han conformado un equipo que el año pasado creo que era uno de los favoritos, consiguió el ascenso, y dudo que tarde demasiado, porque suele ser un equipo bastante ascensor, o sea, sube y baja con relativa velocidad. Sí, de los últimos años ya lo hemos visto. Entre Superliga y Superliga 2 ha ido deambulando de una a otra. Por lo tanto, tienes que ser optimista de que su situación va a ser la de un equipo para pelear siempre para el ascenso. Y ya te digo que este año, si hubieran tomado mejores decisiones y que se entiendan decisiones tanto del banquillo como por la incorporación de jugadores, estaremos hablando de otra cosa. Porque una de las situaciones que ha tenido Palma es que se ha visto muy favorecido de que tanto Boiro como Textil Santanderina no han dado el salto de calidad como para competirle y meterle presión a Palma, ¿no? Si este equipo que ha tenido al final Textil hubiese trabajado desde agosto, incluso con el propio Raúl Rocha, yo creo que habríamos hablado de que habrían peleado hasta el último partido por mantener la categoría. Y aún así con jugadores muy interesantes como Frías, como Ignasi Sánchez o Willy P. Müller, que me parece que han sido jugadores que dudo mucho que algunos de esos jugadores estén el próximo año en Superliga 2. Hombre, pronto, no sé. Tú has dicho nombres de jugadores que Frías, por ejemplo, creo que venía del Sí. Soria. Gente que está acostumbrada a competir en Sí, pero Superliga. son jugadores súper jóvenes, además, pues Fría se va de Soria porque no tiene oportunidades. Y me parece un jugador de 2000, o sea, en realidad es un pibe bastante joven. Y después Ignasi Sánchez, 2002, que viene de Barça. Y Willy P. Müller, que uno no lo quiere tampoco tal, es un jugador también relativamente joven, 25 años, o 24 todavía. En estos últimos programas hemos hablado mucho sobre el equipo Que no sé dónde viene de Willy, Textil. porque es Richard su nombre, pero lo llaman Willy. Uy, pues no sé, no tengo idea de dónde viene eso. No sé decirte, pero hemos hablado sobre él y ahora que hacemos resumen podemos decir que es tan importante la llegada de Pimuller a Textil que si tuvieron opciones reales de pelear por la permanencia se basaron en su aportación en puntos. Por tanto, estamos hablando de un jugador que es muy válido para nuestra Superliga, ¿no? Y yo creo, y yo te digo que alguien me comentó en alguna ocasión hace muy poco, que ya le habían tocado la puerta para, por si estaría interesado en seguir jugando en España, puesto que, bueno, es un tipo que está acostumbrado, siendo alemán, está acostumbrado a las vueltas. Si no recuerdo mal, venía del Unirea, ¿no? Venía de Rumanía. Sí, él ha Llegó. estado en Rumanía y el resto de su carrera en Alemania. O sea, ya está acostumbrado, sabe lo que es competir al más alto nivel fuera de casa, así Eso que sí, sin repetir sería un mucho, sin jugador. repetir prácticamente equipo, ningún año de su carrera. Es habitual. Sí. Un jugador que quiere vivir experiencias, ¿no? A mí me parece fantástico. Yo he visto que puede ser un buen complemento para cualquier equipo de la Superliga, ¿eh? Por puntos no va a ser el No, no, problema, no. porque tú Ni tienes por puntos. potencia, ni por juego, ni por calidad. Me parece un jugador muy válido para esos equipos de media tabla. Creo que si están buscando un puesto extranjero, creo que con seguridad P. Müller puede ser ese jugador. Sí, yo creo que sí. De todas formas, lo que hemos dicho, le deseamos lo mejor a las dos aficiones A mí que Boiro es un sigan equipo que me demostrando. cae bastante simpático. Entonces espero verlo Sí. con más pronto que tarde.
Sí, porque creo que a Boiro le ha fallado el tema de los extranjeros con los visados de trabajo. Si no, también le habríamos visto con otro tipo de peleas este año. Pero así se dieron las cosas y seguro que habrán tomado nota para el año que viene que esto no ocurra, ¿no? Y de estas dos aficiones, ¿qué tenemos que decir, Gonzalo? Aquí lo hemos dicho, hemos estado hablando ahora de Palma. Yo creo que la historia de Palma y el tema de Lugo Se la jugó, es para. ¿eh? Hablando en serio, se la jugó Lugo en este partido, ¿eh? Ya hablando del partido en específico. O sea, si Manacor hubiera ganado, se quedaba fuera de playoff. O sea, se jugó mucho en este partido, Lugo. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que Lugo, una segunda vuelta bastante irregular, finalmente entra en playoff, creo que era un objetivo claro que tenían y equipo tienen para jugar playoff. Hemos visto que hemos sacado nombres de jugadores que podrían, y de hecho ahora lo veremos al acabar el programa del tema de los mejores, tiene jugadores individualmente muy buenos. Y no sé yo si este año, la segunda vuelta se han complicado mucho la vida. Hasta el punto, como tú has dicho, que si Manacor hubiese ganado, Lugo estaría fuera. Cuando ya se han pasado, creo que el 80% de la liga se han pasado dentro del puesto de playoff. Sí, además peleándola por momentos con Unicaja, peleando con tal, y al final se descolgó en los últimos partidos y se pudo ver fuera de playoff en la última jornada, si Manacor no hubiera caído. Sí, Así sí, sí. que lo que tú estás diciendo es la primera temporada de José Valle con el masculino, por cierto, ya se anuncia la renovación para la próxima temporada, hay varias renovaciones ya confirmadas. Me sorprendió para bien, no sé qué opinas tú. La renovación de Chema Rodríguez por Quiele de 3 años, que no suele darse, ¿no? La única lectura que yo le veo a esa renovación tan duradera es que Kiko Santos le ha dicho, toma las llaves del coche y de la casa que esto es tuyo. No quiero perderte porque el club ha logrado estabilidad contigo, a pesar del final de la temporada pasada en la que se dieron muchas bajas, se dio una situación bastante inestable. El club tiene plena confianza en Chema y eso para un entrenador, yo no sé cómo lo ves tú, pero para un entrenador, saber que le acaban de dar las llaves para que trabaje tranquilo, que la confianza de la directiva la tiene, eso vale Y bueno, y muchísimo, si los porque rumores que está habiendo, o que al menos sabemos se confirman, van a tener un gran equipo la próxima temporada, ¿eh? Ojo a lo de Quiles. Ojo a lo vamos, de Quiles. Ah, mira, aquí no. comentan, de este partido salieron dos de los 7 ideales de la federación, además de 4 de los aficionados del programa. Uno de ellos, MVP de afición, tiene razón aquí, porque Tony de la Rosa iba a decir. Hubo mucho jugador, Tony de la Rosa incluido, que quedó entre los mejores de la jornada para nuestros seguidores, ¿eh? O sea, y estos son nuestros queridos aficionados. Ganó Tony de la Rosa el MVP y salió de este partido tanto Renzo Cairuz como Tony de la Rosa, como Cristian Palacios y José Osado, el líbero. Es que ahí has dicho nombres que yo, por ejemplo, los tendría muy en cuenta al hacer un resumen de la temporada. Por lo que, igual que puede salir Cádiz del Carmen por sostener a Boiro, que parece que solamente, entre comillas, ojo, y respetando mucho el tema de Pablo Zonca, pero destacamos siempre a jugadores que están en proyectos ganadores y nos olvidamos de gente que está en proyectos que no lo han pasado bien. Y uno de ellos es, por ejemplo, lo de Cairu. La temporada de Cairu me parece para enmarcar. Y si nos vamos al lado de ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman los americanos a esto? A los rookies. Sí. Gente. No sé si es rookie o sophomore, ¿no? Sophomore es el de Porque la segundo año. es que creo que es el segundo año. Estaba de la Rosa, Sí, es su segundo año octavo porque el año cuarto. pasado era el suplente de Pernambuco.
De Pernambuco, por eso yo creo que el Pero eso se puede segundo hablar de año. año rookie, porque es su primer año como titular de equipo de Superliga. Ahí sí estoy de acuerdo en que yo lo denominaría año rookie, porque es el primero donde de verdad está en la pista. Sí, exactamente. Yo no sé si sería para tenerlo no todavía para un pre-europeo o para, perdón, para Eurovolley, pero por forma de jugar, por descaro, por físico, a mí Toni de la Rosa me parece un chico a tener en la agenda, puesto que en otro proyecto con más solvencia, con más tranquilidad, no como esta, en la que ha tenido tanto apuro, a lo mejor se le puede enseñar más todavía, porque este año Chema ha estado, yo creo que ha estado mucho más preocupado en apagar fuego, que es lo que le ha pasado a Palma, que realmente en poder enseñar cositas a todos los jugadores, ¿no? Porque este año todo lo que le ha pasado a Palma, yo creo que en la propia lesión lo diré, de Xavi Folguera, la marcha de Xavi La de Manu Folguera, Furtado. la Frutado, o sea, llega esporádicamente a Sergio Herrán, o sea, ha habido una serie de situaciones que en lugar de centrarte en pulir 100% al equipo, tienes que bajar un poco el foco sobre eso para centrarte bueno, vamos a buscar soluciones a los problemas. Y uno de ellos ha sido jugar con Alder de Mira. Aquí receptor. nos comentan, estos dos, junto con muchos jóvenes que hay actualmente, podemos hacer una gran sub-22. Es que sub-22 es Adrián Olaya, Lucas Lorente, Tony de la Rosa, Joan Domènech. O sea, sería un equipo de Superliga masculina serio. O Sí, sea, si sí, ya es sí. imagínate llevar una sub-22 así. Porque son jugadores, además, Tony de la Rosa se le ve maduro para la edad. O sea, que nos demos cuenta, señores, Tony de la Rosa tiene 21 añitos. A mí me parece que es una de las notas destacadísimas, no más destacadas, destacadísimas del Por el año. otro lado, también para mí, el jugador revelación de la temporada, que es el Coco Linares. Para mí, que yo dijera un descubrimiento absoluto, lo del Coco Linares me parece cosa seria, ¿eh? Buen duelo de Es puesto. que, a tíos que se les caigan los puntos así como a Linares, no hay tantos. No, y teniendo el protagonismo tan importante como el que ha tenido este año, en un equipo como Lugo, que a veces ha estado muy irregular, siempre hemos visto partidos buenos de Colinares, ¿no? ¿Me sorprendería que siguiera el próximo año el Lugo con Colinares? No, creo que está en un lugar correcto. Creo que está en un sitio correcto, con un entrenador que le ayuda mucho a crecer, como es José Valle. Y sin duda alguna, y en el tema de la Rosa, ojalá el año que viene se presente un proyecto más estable, porque aparte de jugar, tienes que aprender, ¿no? Y tienes que recibir mucha información por parte de tu técnico de cómo afrontar ciertas situaciones. Y en muchas ocasiones, ese ímpetu. Yo me acuerdo del partido de Almería, donde a veces vi falta de, bueno, de juventud, ausencia, perdón, exceso de juventud y falta de experiencia para cerrar algunos momentos, el ser que para irse 1-2 y al final se pusieron 2-1, ¿no? A mí me está Y eso. faltando. Esto ya es una nota, ahora que lo estoy viendo en pantalla. Pau Mena, yo pensé que este era el año, ¿eh? Yo pensé que este era el año, ¿eh? Es un jugador que me lleva gustando muchísimo desde su aparición en Lugo hace ya como 2 años. Y Sí. no termina de explotar. Este año ha tenido un rol muy secundario. O sea, va peor que el año pasado. Y me parecía un jugador de verdad, ¿eh? Solo por físico, por presencia física que tiene. No sé si estarás de acuerdo conmigo, que es un jugador que ya es verdad, sigue siendo muy joven, 22 años, pero que todavía no está en la cancha. Estamos hablando de Tony de la Rosa, el Coco Linares, Lucas Lorente, Rubén Lorente, muchísimos jugadores jóvenes que ya no están esperando por nadie. Y Pau Mena, ¿cuánto tiempo lleva ahí en Lugo? Claro, Dos, tres.
Muchos años, y yo creo que en el primer equipo, 2 años. 2 años. No, 3, acabo de mirar, 3 años. Un chico que vino. Yo era. No puedo decir que sea un súper seguidor, no fan, sino seguidor de todos los jugadores. Y a Pau Mena sí lo recuerdo como un muy buen jugador de permanente, que se hablaba de bastante futuro de él. Cuando llega a Lugo, todos siempre decimos lo mismo: cuando un jugador va a Lugo, va a aprender, es un sitio donde se aprende Sí. mucho voleibol y sirve de catapulta para otros proyectos, ¿no? Y es como dice, este año he tenido una presencia testimonial. Es No verdad que creo el que. año pasado tuvo, voy a decir entre comillas, un poco de suerte que Víctor Bouza llegó a estar mucho tiempo Madre mía. lesionado y Lesionado, entonces tuvo momentos, pero es un jugador del que yo pensé que iba a tener una mayor presencia. Ya está, ya esta temporada. ¿de qué año es Pau Mena? 2001. Si estamos hablando de otro jugador, sub-22, Sí, sí, posible. sí, sí. Es que como estábamos en ese tema y salió Sí. en pantalla, dije, me parece que. Es que tenemos una jornada de jugadores muy, muy interesantes. Lo bueno que ha tenido De La Rosa dentro de la mala suerte de Palma es que se ha ido a Pernambuco, no hay dinero para traer a otro animal. Le da la posibilidad a De La Rosa y sale destapado. Yo creo que el año que viene se ganará el derecho a ser opuesto titular en el proyecto de Palma. Y igual que hemos hablado antes de Olaya y compañía, son jugadores que sí vienen marcando muy buen nivel de juego, pero necesitan estar ahí, en la cancha. Yo creo que el crecimiento de Tony de la Rosa es la cantidad de partidos que ahora mismo acumula. Es un jugador en la primera jornada y es otro jugador en la última. Y no creo que sea porque hizo más pesas este año. No, claro. No, es simplemente estar en la cancha lo que te hace crecer. Es que eso fue lo que, salvando a la distancia, y perdón que vuelva a lo mismo, es lo que yo hablé de Lucio Arena. El La otro día juventud. ganó un partido con un ace, ¿eh? Hay que estar ahí. Mucho, hay que jugar. Hay que tomar decisiones más en la cancha, de pegar fuera para sentir la responsabilidad y el peso de la presión en tu hombro. Tú tienes que saber que jugar con eso, no solamente los minutos, entre comillas, de la basura cuando va ganando 28. No, y son jugadores que tenemos muy buen voleibol en España, aunque no le guste a más de uno, asumir que tenemos buen voleibol, pues fíjate qué cantidad de jugadores acaba de decir entre tú y octavo jugador. En ese partido, ¿eh? La cantidad de buenos jugadores que tenemos, ¿no? Y bueno, y si hiciéramos, si tuviéramos un equipo de Superliga 1 con estos niños, ese equipo competía, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Siguiente partido y vamos a analizar 2 temporadas que han ido de menos a más. Para mí, de más a menos, perdón. Iba a decir Ah, de menos a vale. más, no, de más a menos. Porque, claro, si empiezas la temporada ganando la Supercopa, ¿no? Como es el caso de Melilla, y no consigues títulos a lo largo de eso, va a ir a menos. Y si hablamos de Barça, para mí, el primer Barça de la primera vuelta era un Barça que apuntaba a ser una amenaza real para todos los de arriba, y que poco a poco en la temporada lo ha ido colocando en ese séptimo, octavo puesto, que creo que es donde el juego le ha llevado. Y cuando al principio has dicho, vamos a analizar de menos a más, digo, hostia, me he equivocado de partido. Me he equivocado de partido. No, qué duda cabe que la trayectoria de los dos. No voy a decir que no permita soñar, no, creo que está mal dicho. Pero, por ejemplo, Barça de los últimos cinco solamente ha ganado uno, que fue el de la semana anterior hasta Soria, que fue una sorpresa. Acuérdate que la semana anterior gana Barça Sí, a pero era un Soria. Soria, y vamos a poner todas las comillas del mundo, ya tenía asegurada la segunda plaza y reservó. Hay que ser justo. Pero ganar a ¿No? Soria. Sí, hombre, claro, seguro que no querían perder. Y de todas formas te voy a decir algo.
No tengo todos los datos, sí sé que de estos últimos cinco perdieron solamente tienen una victoria. O sea, de 11 partidos creo que han sumado 7 derrotas en la segunda vuelta. Si no me equivoco, 6 o 7 derrotas en la segunda vuelta. Sí, o sea, han hecho una segunda vuelta de permanencia. Sí. De Creo permanencia. que hubo un momento en el que ellos sintieron que ya se habían asegurado la permanencia y que lo demás era soñar, ¿no? Claro, pero la diferencia entre saber que tienes tu un año más en la Superliga asegurado y decir, bueno, vamos a pelear por algo más, es enorme. Es que la diferencia es muy grande. No, no es que entre el octavo y el noveno, es que sea octavo, es verdad que te vas a enfrentar a los animales del guagua, pero es que tienes mimbres para jugar, hacer cosas muy buenas. Y la primera vuelta fuiste un equipo más que solvente. Muy solvente. Y ahora la segunda vuelta anda volado por la categoría. Y bueno, tal es así que yo creo que lo más evidente es la entrada de Héctor García como colocador del equipo, los dos últimos partidos, o tres últimos partidos, como titular, ¿eh? Sí. Que no es algo que a priori nos esperáramos. No sé tú. Pero yo pensé que Héctor García era más bien un segundo colocador, un colocador con más, ¿no? No sé. Héctor venía de Melilla precisamente, ¿verdad? Sí, Héctor venía de Melilla. Y los dos últimos partidos, no sé, eso sí que no lo sé. No sé si es por una cuestión física de Guillermo Loeches, pero los dos últimos partidos, Héctor García la jugó a todo. Y ahí estamos viendo a Guillermo Loeches en cancha. Como en el cambio, en el doble cambio. No sé decirte el tema de la dirección de equipo de Fredinson, pero bueno, tendré motivos, pero lo único que puedo decir es esa trayectoria. El tema de por qué juega más Guillermo Loeches a Héctor García, evidentemente Héctor García, después de su salida del San Pedro y San Pau, da el salto a todo un Melilla, evidentemente habrá ganado mucha experiencia y juego, y puede jugar perfectamente. Acuérdate cuando hablábamos en diciembre de los mejores de esa primera vuelta, hablábamos Y ahí no lo he hecho. de Loeches como top 3 de la primera vuelta, un top 3 tranquilamente. Sin embargo, se ha diluido junto con el equipo. Es que en este momento, si tú me dices, no, ¿qué posibilidades le ves a Barça para hacer cosas interesantes? Yo lo veo muy complicado recordar a nuestros seguidores que es que la eliminatoria esa de la que estamos hablando es nada menos. No sé cómo lo ves tú, Gonzalo, pero que te toque nada menos que Soria ahora Sí. mismo. A eso me refiero, Complicado. tener que apostar. A mí se me hace Oye, duro. que han formado un equipo, que también hay que recordar, es un recién ascendido. O sea, han formado un equipo serio al que le estamos exigiendo cosas que a priori no debiera exigírseles, pero eso habla bien de lo que planteó Barça al principio. Es que nos, Nos puso los dientes largos. el comentario viene porque el comportamiento de Barça no ha sido de un recién ascendido. Analiza, por ejemplo, el recién ascendido de Barça como el recién ascendido de Madrid-Chamberí. No han hecho la misma O temporada. Santanderina ¿No? o... O Santanderina. No, o sea, el análisis es totalmente distinto. Porque Barça, recién ascendido, confecciona una plantilla muy buena, dando continuidad a jugadores como Yaro Osorio, que ya estaba el año pasado, y venía demostrando que era un opuesto de Superliga y de selección española, como ha sido llamado ahora, pues ver la primera vuelta respondía un poco a las características de lo que se esperaba, ¿no? Pero es que en este momento a mí se me antoja muy complicado ver a Barça plantándole batalla al mejor de tres partidos a este equipo, a Soria. Al que estamos viendo en pantalla ahora mismo, ¿viste? Como hilamos todo perfecto. Un Soria conecta a Balear Manacor, donde en Manacor Soria no se jugaba nada y Manacor se jugaba todo.
no le alcanzó. Temporada rarísima la de Manacor, la salida de Héctor Salerno, que no llegaba a Caetano Filter. Fue rara la temporada siempre. En todo momento la temporada de Manacor parecía que no arrancaba. Si hablábamos de problemas, joder, perder a un jugador como Héctor Salerno, que estaba haciendo un ancla. Es verdad que llega Caetano Filter, pero creo que las salidas de jugadores importantes como Víctor Méndez o Sergio Ramírez, pese a que César Martín me parece que ha hecho una grandísima temporada, creo que el equipo perdió más de lo que ganó en los cambios. Sí. Incluso diré que es que Anderson Chourío, que me parece un gran opuesto, no llegó a lo que hizo Raymond Barsemia en la temporada pasada. Porque Raymond Barsemi es que dejó en el banquillo a Anderson, no es que Anderson no estuviera. Y nada que decir de la pareja Walter-Víctor Méndez, que este año no estaba. La pareja de centrales, que fue muy buena. Bueno, a Víctor Méndez lo catapulta a la selección ya, y a Teruel esa temporada con Manacor. Entonces, claro. No, rara temporada, ¿no? Yo creo que, ¿cómo era el dicho ese de poner un circo y te salen los enanos? Algo, te crecen los enanos. Algo así le pasaba a Manacor, en el que desde el principio siempre había un rum-rum, ¿qué pasa con Caetano Filter? Se le va a echar de menos. Después... ¡Ay, no dije Thiago Manole! Otra ausencia muy grande. Tan importante aún más como la del propio Barsamia. Incluso la salida de Héctor Salerno, ya fuera de ser una decisión éticamente buena, no normal. Evidentemente el jugador tiene que ser egoísta. Johan León también, que no lo nombramos antes en Barça, que no lo habíamos comentado. Sí, lo de Johan León yo nunca he leído nada de por qué. Desapareció un día de la alineación. Dejó de ser un jugador. No sé si tú has visto por ahí. No. Si ha firmado con alguien, si está en algún sitio, pero... Voy a mirarlo, pero... Y voy a preguntar. Pero por ahora, que yo sepa... Dejó de estar dentro de la línea de los convocados de Barça y ahí se quedó, pero nunca he leído... le deseamos lo mejor a Johan León. Porque no. Él ahora mismo no ha firmado con nadie. Curioso cuando menos. Y el tema de... Ah, mira, aquí comentan. Sí, es verdad, mira. De Manacor también destacar el joven central Alejandro Rivas del 2004 o Guillem Pong, que aquí lo estamos viendo, que de hecho sale en el tercer set de 2002. Sale en el tercer, digo, como titular, que ya ahí lo estamos viendo ya en pantalla. Sí, no, el tema de Alejandro Rivas... Guillem Pong, que salió de Palma para tener minutos. Imagino. Sí. Sin duda. No, como tú has dicho, tanto el tema de Alejandro Rivas como el de Guillem Pong, obviamente estamos hablando de jugadores que tienen que tener presencia en el futuro. Pero fíjate tú qué gran diferencia de cómo se ha llevado la gestión tan complicada en Palma como se ha llevado la gestión en Manacor. En Manacor, cada vez que ocurría algo, oíamos unas declaraciones de Molada, que si esto no sé qué, qué tal, qué cual, y yo nunca he visto una palabra altisonante de Abel Bernal, ¿no? Y Abel Bernal tenía tantos motivos o más que el propio Molada. A ver si ahora que no hay liga, Abel Bernal se presta a la entrevista, a la famosa interview. A ver si estamos jugadores ahí, hace el intermediario. Hombre, hay que decir que me ha ayudado bastante para conseguir la entrevista, pero es verdad que Abel Bernal, por un tema de tanto mío como de él, de calendario, ha sido complicado poder quedar. Yo espero poder conseguir hablar con Abel Bernal, que ya tengo una entrevista con Abel Bernal, pero fue en la Supercopa 2021, hace bastante tiempo. Octavo jugador, Abel Bernal renueva. ¿Como entrenador? Supongo que sí. Sí. Creo que ya salió la noticia incluso. Ah, sí. Es que no... Sí. No unos días. Estoy casi convencido que vi la noticia de la foto de Abel Bernal ya. Hecho, efectivamente. Ah, mira, hecho. No sé si el hecho es a qué tal, pero creo que sí. De hecho,
lo confirmo ahora, pero estoy casi seguro que se anunció la renovación del bueno de tal. Y de hecho, una noticia que acompañaba, en plan, que estaban buscando ya el no seguir con tanto problema para el año que viene, buscando ya un sponsor. A ver si nos llevan como asistente y nos pasamos un año en Palma. No, como yo te decía, tanto Manacor como Palma vivió una temporada muy simétrica, los dos, muchos problemas. Y sin embargo, el fin de temporada y Barça, como hemos dicho antes, Barça haciendo números muy malos la segunda vuelta. Corrígeme si me equivoco, pero incluso los números de Manacor dentro de la mala segunda vuelta, los números de Manacor son mejores que los de Barça, ¿eh? Y Manacor se queda fuera por culpa de todo lo que pasó al principio, que si no llegaba Caetano Filter, los fichajes no con el tema de los pisados no era lo que esperaban, lo hicieron tarde y mal. Eso no lo digo yo, lo dijo el propio Morada, ¿eh? Mira, si hay proyecto en Palma, será con Abel, pero se necesita patrocinio. Era eso, yo había visto que habían estado buscando, pues, como fuera ya, cerrar un patrocinador para tener la seguridad económica el año que viene y ya poder ir cerrando los primeros flecos y trabajaría en la próxima temporada. Pues, de verdad que espero que lo cierren cuanto antes, porque un tercer año malo, no sé si lo aguanta la gente en Palma, no sé si se aguantaría. Entonces, como te digo, dentro de la temporada mala de Palma, ha sido para mí un ejemplo de gestión dentro del grupo, del entrenador, de cómo mantener la calma ante circunstancias tan extremas como la lesión de tu colocador, la lesión de tu colocador principal, la ausencia de tu colocador principal que se va a Francia. Tu central que no solo se lesiona, sino que después se va. O sea, hay una serie de catastróficas desdiches. Había una gran, no sé si era trilogía o tetralogía, la recuerdo leer de pequeño. Y después una gran película, una serie de catastróficas desdichas. Después protagonizada por Jim Carrey. Película protagonizada por Jim Carrey con cameos de Meryl Streep, de gente importante. Yo soy más de perros callejeros, el pico 1, el pico 2, el pico 3. Madre mía, el cine kinky. El cine kinky. Yo soy más del cine kinky. Te digo, dentro de lo que hay, y lo he dicho en alguna ocasión, para mí no me parece una decepción lo de Palma, sino una lección de gestión ante la catastrófica situación que se ha dado, han dado una lección de, oye, si tenemos que lavar los trapos, lavémoslo en casa. Sí, han sabido. Dime. No, estoy de acuerdo en que hay una diferencia enorme entre Manacor y Palma en eso, y se nota ahí la experiencia de Palma. Se nota ahí las tablas, ¿sabes? El saber lo que se necesita y lo que se requiere. Porque al final, como tú bien dices, dos temporadas tal, con el desastre de Palma, tres partidos de diferencia no me parecen tantos, ¿eh? ¿A dónde voy? Al principio, cuando arranca la temporada, Manacor miraba los playoffs de cara, un objetivo mínimo, incluso Copa del Rey, hacer cosas importantes. Y Palma dice, bueno, vamos a ver cómo va esto, porque como compita Boiro, como compita Santander y demás, tenemos un problema. A ver, Boiro, si llega a tener el equipo del año pasado, Palma baja. Palma baja. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Con Felipe Benavides, Juan Carlos Romero. Vamos. Estoy no se salva nadie. Estoy de acuerdo contigo en eso de que este año Palma no lo considera una decepción en cuanto a todos sabíamos que estaban cogidos con pinzas. Lo considero que es una decepción como club verse así, pero no la temporada. Creo que hay que saber diferenciar y dar a cada uno, a club y equipo, el trato diferente. Y repito, si me tuviesen que decir
la gestión de Molada de una situación tan rara como la que han tenido y la gestión que ha llevado a Abel Bernal, me quedo con la gestión de Abel Bernal. Porque a idear todos los problemas que tiene no ayuda a la estabilidad del proyecto. Sin embargo, esa inestabilidad que también vivía Palma nunca ha salpicado al exterior de... Parece que hay una guerra civil entre directiva y entrenador. Si me parecía que todo iba al unísono. Que a lo mejor no es así, pero externamente ofrece una imagen mejor. Y eso, a la hora de buscar ahora sponsor, siempre ayuda a decir, bueno, esta gente tiene claro lo que busca, ¿no? Mira, aquí lo comentaba. Manacor y Palma tenían objetivos distintos. Manacor no los consigue, por lo que es una despedida de liga triste, mientras que Palma acaba con éxito. Ayer, acabada la liga, todavía hubieron ganas de hacer un partido de espectáculo con la afición como protagonista. Sí, he leído eso. Sí, vi además las dos alineaciones, como que eran los equipos mezclados de Palma y tal. Muy bien, sí. Ese tipo de cosas se agradece para la afición. Sí, sobre todo porque también, aparte de agradecer a la gente el apoyo de un año tan jodido como el que se han metido, es que no van a ver voleibol hasta septiembre. Abril, mayo, junio, julio, agosto. 5 meses sin oler vóley. Es una putada. Durísimo. Es una putada, sí, pero no. Y de esto que los amarillos, es que hay poco que hablar de Guagua. Solo podemos hablar de dos tropiezos. Y esos dos tropiezos parece que es lo que tienen los equipos grandes. Dos tropiezos marcan tantísimo que parece que la temporada todavía no es buena. El tropiezo de Teruel y el tropiezo en Bulgaria hacen que el equipo parezca que una temporada de 22-0 no sea buena. Antes de empezar el programa, hemos hecho un par de comentarios tú y yo. Que si nos grabaran saldríamos detenidos. Sí, sí, sí. Eso tenlo por hecho. ¿Cómo lo digo? El camino que lleva Perugia con el camino que lleva Palma están siendo idénticos. Idénticos. Los dos acaban la temporada regular con 22-0, pero pierden en la Copa de forma sorprendente sin haber perdido hasta ese momento. Perugia ya ha perdido en Liga, que es en los playoffs. No es Liga regular, pero acaba de perder en Liga. Primer partido de playoff se lo acaba de cargar. Con Powerball, con el Powerball con Milano. Que hemos hablado de él en nuestro programa internacional, que hoy no se pudo hacer porque teníamos que hacer este, pero que sí, siempre hemos hablado bien de Milán, pero no tan bien. No. Pues, ojito, que todos decimos que este Guagua pinta hacer cosas importantes en la Superliga, pinta, pero cuando llega el momento de ganar el partido que te da acceso a la siguiente ronda, ya hemos visto que en las dos competiciones del CAO la han cagado. En Copa de Europa y en Copa del Rey. Ahora ya, todo lo que has hecho hasta ahora no vale de nada. No, lo que pasa es que es verdad que aquí hay que sumar que cuando son eliminatorias al mejor de 3 y al mejor de 5 cambia mucho la capacidad de el margen de maniobra, ¿no? Debiera, pero corrígeme, creo que el primer partido se juega fuera. Sí, fuera. Imagínate que la cagas. Fuera, 2 en casa. Exacto, imagínate que la cagas. Fuera. Es hasta la final, que es a 5, los demás son a 3 partidos. Y es primero fuera, que todas las eliminatorias de Guavos va a ser el primero fuera. Primero fuera, 2 en casa, sábado, domingo. O sea, es un sábado, un partido, sábado, domingo, la siguiente jornada, la siguiente semana. Bueno, en la final, que sería 2 como local primero. Sí, 2-2-1. 2-2, y si hiciera falta el quinto, volvería a Las Palmas. Voy a decir lo que todo el mundo diría sin entender nada de voleibol. ¿Guagua el mejor equipo de nuestra liga? Sí, sin duda. Pero tienes que certificarlo. Y no has demostrado ser el mejor en certificarse. Soria te ha demostrado que no sabe gestionar mejor este tipo de competición. Incluso Teruel supo gestionarlo mejor que Guagua.
Guaguas tiene un gran equipo, pero es el momento de certificarlo en una fase del torneo de CAR. Y tanto en Copa de Europa como en Copa del Rey, no solventaron esa eliminatoria. Dios, vaya saque, ¿eh? Sí, maravilloso. ¿Arnay o Borja? Borja. Borja. Bueno, y bueno, tenemos el otro equipo enfrente que me parece que ha hecho una gran temporada también, de más a menos, la de Valencia, pero que aún así me parece una grandísima temporada para un equipo que, que hace 2 años jugaba en Superliga 2. Va, sí, pero ya se ha hecho mayor de edad. La inversión tanto en el staff técnico como en los jugadores no son de un sophomore. No. Yo estoy de acuerdo en que la plantilla, esto ya lo hablé una vez con Riganti cuando me decía, es que la gente piensa que Melilla no puede ganar una Copa del Rey porque es Melilla y no se da cuenta que los jugadores que tenemos sí han ganado. Claro, totalmente. Está un Ferrera que había jugado con Unicaja, había jugadores de mucho renombre, Riganti en Argentina, el propio Fede, todos esos han ganado cosas. Entonces, no eran jugadores que venían a no conozco lo que es ganar. Yo te iba a preguntar una cosa. Y te vuelvo a decir, corrígeme. Melilla se ve las caras con Manacor. Perdón, con Valencia. Con Valencia. ¿Qué? Me parece que es la eliminatoria más igualada, no por nada es cuarto contra quinto, pero me parece la eliminatoria más igualada de las que hay. Y con las dos. Si se me permite, Teruel Unicaja. Ahora hablaremos de la mujer barbuda. Pero te digo, a Valencia tú le dices hoy, has quedado fuera en cuartos de final de los playoffs por el título. ¿Tú crees que dirían casi una buena temporada? No, porque también me parece que hay jugadores exacto, hipercompetitivos ahí. Exacto. Ojito que... Y hay jugadores de equipo grande. O sea, quiero decir, Javi Monfort de verdad no podría estar en los 5 mejores equipos. Ya está en el quinto, pero entre los 5 mejores equipos de la liga. Depende del presupuesto de los 5 mejores equipos de la liga. No, pero tú me entiendes, ¿no? Tú crees que tú ves tan descabellado ver a Javi Monfort en Guagua. En esta titular no lo veo, en Guagua. No lo veo. Dejar fuera a Guazonca o Almansa, no lo veo. Pero aún así es un jugador que podría estar en plantilla, ¿eh? Que Fran Iribarren ha estado y yo creo que es Javi Monfort. De hecho, si me preguntan en Almería, yo lo metería en Almería. Este equipo también, pero ya no te digo... Es verdad que Soria tiene a Pellegrini y a Pepe Villalba, pero creo que Javi Monfort no tiene tanto que envidiar, ¿eh? No, hombre, evidentemente, cuando ya estamos hablando de gente que está jugándose un título, de gente que juega esto. Claro. Gente que juega esto. Pero como te estaba diciendo, se van a ver las caras Melilla y Valencia. Uf, vaya eliminatoria y realmente pienso que los dos van a salir con la cabeza con más de una duda, que no van a llegar con la sensación de que están en el mejor momento del año. Yo creo que va a ser muy importante la ventaja de campo que tiene Melilla, ¿eh? Para mí va a ser decisivo esta eliminatoria. De hecho, vas a obligar a Valencia a ganar un partido en Melilla. Vas a obligar a Valencia a ganar en Melilla. Es muy complejo, ¿eh? Mira, para las selecciones menores, Lucas Conde. Otro nombre igual. Otro grandísimo jugador que yo no sé, Lucas Conde tiene la doble nacionalidad y de hecho él ha jugado ya con categorías inferiores de Argentina. Entonces tiene pasaporte argentino, pero tiene pasaporte español. Tiene pasaporte español, si no me equivoco, él tiene pasaporte español. Pero eso es lo que no sé. ¿Dónde empezó a jugar? Lucas Conde empezó a jugar aquí, si no me equivoco. Es que eso es lo que no sé. Estuvo en Cisneros. Por eso lo conozco. ¿Cómo lo mira? Sí, claro. ¿Ves? Él estuvo en Cisneros. Y después estuvo en Once Unidos en Argentina. Pero vamos, que esto debió ser un tiempo muy determinado. ¿Con qué edad llegó a Cisneros?
2020, hace 3 años, y él es de 2004, pues te puedes imaginar, si ahora tiene 19 años con 15. Pero él no empezaría a jugar con 15. Ese es el tema. Es que si empezó a jugar. Sí, pero espérate, aquí pone 2020, estamos hablando en el primer equipo de Cisneros. Claro. Es que no recuerdo si él estuvo, es que no me suena de haberlo visto yo. Pues, y yo tengo que haberlo visto. Podrías preguntar, porque como todos los aficionados sabrán, para jugar para España, ¿qué es lo que le pasó a Jean Pascal el año pasado? Tienes que cumplir. Escúchame, que él ha jugado en Argentina, él ha jugado. Que él ha ido al sudamericano sub-21 de Argentina también. Entonces la federación de origen es Argentina, porque está jugando para Argentina. Mira, y también al campeonato del mundo sub-19. Entonces no puede jugar para España. Federación de origen Argentina, porque tienes que cumplir tu federación de origen y tu pasaporte. Las dos cosas. No solamente el pasaporte, sino la nacionalidad. Puede ser que si naciera aquí, porque el padre está fincado aquí. Pero lo que sí está claro es que él ha jugado con Argentina. Se ha jugado con Argentina, tiene para qué Nacional Deportivo Argentina. Sí, sí, sí. Ya te digo, que lo ha jugado con Argentina. El verano pasado estuvo en el Sudamericano Sub-21 y el anterior en el Mundial Sub-21. Y ahora mismo milita en el Guagua. Pero no sé qué, si ocupa plaza de extranjero, la verdad. Bueno, sí, de Boiro sacamos media selección. De Boiro tiene unos cuantos. Boiro tiene unos cuantos. Y Gonzalo. Tarán, tarán, tan, tan, tarán, tarán, tan, tan, tarán, tarán, tan, tan. Primer partido del bueno de Axel Mondi. Primer partido de esta temporada, obviamente. De Axel Mondi con el Unicaja Costa de Almería. Victoria contra un Pamesa Teruel que dejó en el banquillo a Víctor Méndez. Que pudimos ver a Stanislav Nevidiamovsky, uno de los nombres más difíciles de decir del mundo. Y bueno, poco más, quiero decir, partido donde creo que no se jugaba nada ninguno de los dos. Y donde al final vimos al menos la idea que tiene Axel Mondi. Porque no creo, estaremos de acuerdo, que sea casualidad que no jugara Marco Ferreira. ¿Por qué no jugó Marco Ferreira? Aquí dijimos que se rumoreaba que lo iban a cortar. No lo han cortado, pero no juega. Que en no, definitiva no. Lo puedes llamar como quieras. No me tires de la lengua. No, me equivoco. Quiero decir, que a ti te corten o que tú no juegues, la gran diferencia cuál es, que tienes que viajar con el equipo. Dijeron que se lesionó esa mañana en el entrenamiento. Bueno, yo como lo único que puedo decir... Mira, las caras, Juan. Graba las caras, Juan. Como el vídeo ese. Las caras, Juan. Graba las caras. Dos cosas. La primera, hay un comentario que me hacen el mismo día del partido, el sábado. Lalo, ¿qué opinas? ¿Le han hecho la cámara al entrenador? No lo creo. Es más, estoy seguro de que no. No, yo estoy seguro también. Estoy seguro de que no. Pero lo que sí estoy seguro... es que este partido no se va a parecer en nada a lo que viene ahora en los playoffs. Pero nada de nada. Para empezar, Almería juega sin Marco Ferreira. El propio Teruel no jugó con Víctor Méndez, casi nada. Víctor Méndez salió un poquito en el primer set. Vildósola no jugó. Entonces. ¿Perdón? No jugó. Exacto. Entonces,
Estamos hablando de un partido, los amigos de Zidane contra los amigos de Roberto Carlos. Había un primer expediente y a mí personalmente lo que me parece que Almería sí se jugaba mucho desde el punto de vista en que los jugadores tienen que lavar la temporada. Y qué mejor que hacerlo con un técnico nuevo. Todo lo que venga en Almería ahora tiene doble filo. Tiene doble filo. ¿Por qué? Porque nunca Manolo Berenguer va a salir respaldado. Nunca. Y eso es lo que me duele. Pase lo que pase, Manolo Berenguer no va a salir respaldado. Si el equipo no gana, la gente dirá, Manolo Berenguer no empezó, no llevó al equipo bien, ni la dinámica y tal. Y si el equipo logra hacer algo importante, que para mí lo importante es meterse en semifinales. Ya no hablo ni siquiera de llegar a la final. Meterse en semifinales dirán que Axel Mondi, os recuerdo que es subcampeón de la Champions con Unicaja Almería del 1999. O sea, un pedazo de entrenador. Que por cierto, la gente no lo sabe. Cuando yo era infantil, ojo lo que os digo, infantil cadete, hablamos por la temporada 1950-51 Te iba a decir, aproximadamente. estamos hablando de etapa blanco y negro. Sí, sin duda. Sí, además, primera mitad de año franquismo. Así es. No es tardo franquismo ni siquiera, De hecho, pero ese año se estrenó en los cines Sol Citroën y Sol Daniel Rey. Citroën y además Pepito el Piscina. Goya fue para Fernando Paco Fernán Martínez Gómez, Soria. Paco Paco. Martínez Soria, Sí. sí. Lola Flores sacó su primer single. Sí. Entonces, bueno, pues en esa época, Axel Mondi vino de la mano de Antonino Conti, un entrenador argentino que fue el que empezó a cambiar la historia de Unicaja Almería. Entonces estamos hablando de que Axel Mondi es el leyenda de Almería. Eso, que vaya por delante, que Axel Mondi no es alguien que pasa por ahí y le dicen, toma, ponte el silbato de entrenador y dirige al equipo. No, Axel Mondi es leyenda en Almería. Yo leo por ahí, no, es que han hecho la cama. Por supuesto que no. Aquí Kobe lo nombra. Yo también vi esos comentarios que habían sido los jugadores los que le hicieron la cama a Berenguer. Yo Sí, no lo sí. creo, la verdad. El problema es que lo que se sobreentiende por cama es jugadores dejándose perder para echar al entrenador. O cuando menos no rendir a lo que debe. Sí, y yo creo que al final, cuando entendemos la cama, que existen las camas, ¿eh? Sí, claro que Existen sí. las camas, ¿eh? No, no, no se piensen que no existen, ¿eh? Aquí no se libra a nadie. Sí, Aquí no se existe. libra a nadie. Yo he visto camas. Y tú has visto camas, Gonzalo. Yo, es más, no voy a decir nombre. Unicaja. En Unicaja hubo Tú has camas. sufrido camas, Gonzalo. Sí, he sufrido, sí, he sufrido. Ah, porque es que parece No, aquí que todos somos inocentes. no, no, he sufrido. Y hablando de Unicaja Almería, hace unos años, llegó a Almería un entrenador que impuso una forma de entrenamiento, un régimen al equipo, qué tal. Y los jugadores los primeros que le transmiten a la directiva que así no. ¿Qué es lo que pasa? Que la directiva dice, pero es que no está trabajando mal el tipo, está trabajando bien. Ustedes están acostumbrados a otra cosa, pero el tipo trabaja bien. ¿Ah, sí? Ok. Entonces llega un momento en el que los jugadores, pues, no están Ha pasado la contentos. selección. En la selección ha pasado hasta que se han amotinado. Hasta una Sí. reunión secreta donde Sí, hubieron sí. jugadores que se levantaron a decir no queremos a este entrenador delante de ese entrenador. Eso pasó. Sí, por supuesto que sí. ¿Ves que merece un informe Robinson? Al final todos los caminos conducen El a grupo de Islandia. salvajes, eso. Sí. Pues. Entonces, este equipo, yo abogo por Raúl Asensio como A proyecto. mí me gusta mucho el pibe, ¿eh? Es un pedazo de jugador de A mí me voleibol. gusta mucho el pibe, ¿eh? Y lo digo en serio. Es un buen jugador de ¡Ey! voleibol. Y pudimos ver un apellido ilustre en el banquillo, ¿eh? Al hijo de cierto entrenador de Lugo. Corre, Carril, claro que sí. Carreño, ver el apellido Carreño. Sí, es su hijo. ¿Sí? Es su hijo. Entonces, Almería hay que saber
tratar el proyecto. Axel Mondi, ¿qué puede hacer con este equipo? Puede hacer dos cositas, cambiar algo. Vamos a ver qué pasa con Marco Ferreira. Yo no lo pondría más a Marco Ferreira. Yo no lo pondría. Jugaría, porque de hecho, los jugadores, cuando un entrenador es cesado, los jugadores son culpables también de que se cese el entrenador. Lo que pasa es que es más fácil. Estos días yo, por ejemplo, voy a hablar un poco de voleibol aquí en internet, yo solo, como un loco. Y uno de los temas que quiero tratar es por qué se cesa un entrenador. ¿Por qué se cesa? Es más fácil que echar a 12, ¿eh? Y en el caso de voleibol, es más fácil echar a uno que echar a tres. Y Almería, para mí, es cuestión de tres. De tres. Y no consiste en que, como sale en la retransmisión de televisión, no, es buen tipo, se le quiere donde va este jugador. Y a mí qué narices me importa. Si yo lo que quiero es que me sume puntos. Y no suma puntos. Que le pregunten qué tal se llevaba el Guetta con los compañeros. El Guetta ha sido en Almería. Venga, pregúntele cómo se llevan con los compañeros. Yo te puedo decir, porque he visto al Guetta y he entrenado con el Guetta en Almería, Jorge Guetta era un dictador del banquillo, pero no he visto ningún hombre competir como él. Bruniño, por la tele, venga, Benimir, pero ser un cabrón en la cancha, competitivamente hablando, que se entienda, alma de ganador, es el Guetta. De no hablarse con nadie. ¿Qué me importa? Ivanovic, colocador el año pasado, una hora antes del entrenamiento en la pared con el balón sin hablar con nadie y después se iba a dar paseo solo cuando había comidas de equipo. ¿Qué pasa con eso? Hay una teoría esta. Para mí Cristiano Ronaldo lo definió en su día mejor que nadie en la historia. Yo no he ido a comer con Paul Scholes ni con Rio Ferdinand en mi vida, pero ganamos la Champions League. Es que a veces queremos tratar a los deportistas profesionales como si fuesen niños pequeños. ¡Ay, qué bien hace esto! ¡Ay, qué bien hace lo otro! Usted, ¡es que lo quiere Gonzalo, todo el mundo! Tú no te has llevado mal con gente del trabajo. Dios mío. Todos nos hemos llevado mal con algún compañero de equipo. Todos nos hemos llevado mal con algún entrenador. Somos seres humanos de nuestro padre, de nuestra madre. Venimos de costumbres totalmente distintas y si nos juntan por casualidades de la vida en el mismo sitio, vamos a chocar. Y hay jugadores en Almería que parece que por ser simpáticos tienen que ser muy buenos. Y hay otros que por ser unos cabrones parece que son un cáncer. Y no es verdad. Y en Almería hemos juntado cosas en las que al final el rendimiento deportivo ha salido en detrimento. Pero como son buenos, son muy simpáticos, pues todo vale. Y al final había que echar, al más cabrón deportivo y al que más ama este club como el entrenador. Yo creo que el tiempo pondrá a Manolo Berenguer en su sitio, volverá más pronto que tarde, volverá a Almería, y no tengo duda, pero este cese en su trabajo es Manolo, vamos a tomarnos un descanso, tú sigue tu camino, nosotros seguiremos otro, pero sé tu número de teléfono y te voy a llamar. Yo te llamaré, mañana pasado te llamaré. Mientras tanto, yo creo que el nombre que suena con más peso es Carreño. Pues yo sigo diciendo que a mí me sorprendería ver a Carreño. A mí también, pero en principio es el que prácticamente da por sentado Twitter. La marabunta. A mí me sorprendería ver a Carreño. Yo no tengo información. Miren que yo a ustedes, chicos, les soy sincero a muerte. Igual que dijimos lo de Saurín, yo cuando estoy seguro de una cosa, es cuando único la digo. Lo de Saurín lo dijimos el martes pasado, salió el domingo la noticia. Y lo sabíamos cuando antes, Gonzalo, 2 semanas antes. Sí. Porque ya lo habíamos hablado. Mira, el trabajo te une con gente más tiempo que con tu pareja, a quien has elegido tú y discutes. Claro. Y que lo contrario a vivir, esta frase no es mía, es de Ignatius Farray, mi filósofo de cabecera. Lo contrario a vivir es convivir. Lo contrario a vivir es convivir. Bueno, un tipo que el otro día concede una entrevista y dice que sufrió 3 adicciones importantes. Por alcohol, supuesto. Fumar y por porno. Supuesto. Sí, no sí, sé, sí. No sé si... Tengo sus 3 libros. Lo he ido a ver ya 2 veces. Y para mí es
aparte de un representante del humor canario y encima de Tenerife. Es que tú eres muy nacionalista. No sé si la palabra es nacionalismo, pero es verdad que él mezcla el humor canario, como el de Manolo Vieira, que lamentablemente no dejó hace nada, y yo lo sigo muy mucho, lo que diga Ignatiu Farray, porque al final, si se ponen a pensar un poquito, yo tengo un poco de ese humor. Hay un humor de cada tipo. Imagino que habrá un humor andaluz, habrá la famosa retranca gallega. Hay muchas cosas que tienen que ver con dónde naces y cómo creces. Sí, bueno, Andalucía, dentro de la propia Andalucía hay varios tipos de humor. Sí, ¿no? Me imagino que el malagueño no es igual que el gaditano. No, de hecho todo el mundo conoce lo de Cádiz. Todo el mundo conoce la gracia de la gente de Cádiz, pero después está la mala. Hay un tipo de humor. En Almería hemos tenido muy buenos humoristas también. Pablo Calavera. Joder, ¿no? Calavera para mí es una bestia. Pues me lo he encontrado muchas veces paseando por el Paseo Marítimo. ¿Eh? Muchas veces. Muchas veces. Bueno, y en cuanto a Almería, esta victoria a mí no me hace cambiar el punto de vista. Anímicamente creo que le ha venido bien a todos. Al propio Asel Mondi le ha venido bien, aparte de que tiene millones de partidos de experiencia, sabe lo que tiene que hacer, pero no es lo mismo entrar con victoria que entrar con derrota, ¿no? Y cuando entra ganando ante tu siguiente rival en competición, como va a ser el Teruel, siempre es positivo y te permite afrontar la semana con más optimismo a la hora de entrenar, ¿no? Pero cuidado. Cuidado que un enfermo como está Almería no se recupere de un día para otro. Yo no creo en milagros en el deporte. No creo en ningún tipo de milagro. Creo que hay cosas que se hicieron muy bien en este partido. Y desearía ver a Raúl Asensio titular en los planos. Tanto, bueno, primero en Almería como luego en los planos. Me encantaría verlo. Creo que no va a ser así. Creo que voy a ver a Marco Ferreira. Puede ser, también ahí puedes tirar de la vieja confiable, o sea, al saber que al final Marco Ferreira no solo acumula edad, sino que acumula experiencia en ese tipo de partidos, lo cual nos puede llevar a que uno decida por decir, pues voy a tirar de la persona más segura, cuanto menos. Y bueno, Gonzalo, eso nos deja ahora para hacerlo rapidito, para ir picando rapidito, que llevamos 1:20 de programa, que menos mal que no fue la semana pasada, porque hubiera durado 3 horas el programa, nos va a dejar con nuestros pronósticos de este fin de semana. Yo no quiero que me digas la eliminatoria, porque la próxima semana vamos a tener que volver a hablar. Y ya la próxima semana sí se cierran las primeras 2 playoffs. Que quiero saber qué opinas tú del Barça Voleibol, el partido que abre los playoffs, Río Duero Soria, en el pabellón de La Salle. 1-3. 2-3. Yo creo que Barça va a dar guerra, ¿eh? El siguiente, a las 7 de la tarde, en el Benicalap Sur, Leleman Conqueridor, Valencia, Melilla Sport Capital. Creo que se lo lleva a Melilla, el primer partido. No sé. Como lo que importa es saber ahora quién se lo lleva, apuesto por Melilla. Yo, claro, es verdad que no importa mucho el resultado. Ahí yo creo que no voy a hacerlo como tú. Pero creo que se lo lleva Conqueridor el primer partido en casa. Creo que se cierra. Creo que la eliminatoria se la va a llevar Melilla, pero creo que el primer partido va a ser para Valencia. Segundo partido en el Pabellón Municipal de Deportes de Lugo, en el MB Lugo, enfrentará al Club Voleibol Guaguas. Ahí sí que lo tengo. Creo que la eliminatoria, en principio, más desequilibrada. En principio. Por clasificación. Por ranking. Apuesto por Guagua. Yo voy a decir que 1-3, porque siempre que va Lugo pierde el primer set Guagua. Es como una tradición ya. Está pactado que el primer set se lo lleva Lugo y después los otros tres, Guagua arranca la moto. No sé si le entra como un poquito de... Es que el viaje es muy largo. ¿De morriña? El viaje es largo y entre que se adaptan y todo es largo. Bueno, no uses esa. Porque tú sabes la cantidad de mosqueo que tienen los canarios
cuando todos los equipos que vienen a jugar aquí sueltan esa frase de cualquier deporte. No, pero yo digo que hace falta una adaptación. Ya, pero que eso cuando lo dicen al contrario y ya nosotros estamos, ¡buf! Sí, pero no por escucharlo muchas veces deja de ser verdad. Desde las Islas Canarias hasta Galicia, puta madre. No, ya, pero que no, lo hablo de cuando equipos de la península se quejan del viaje a Gran Canaria o a Tenerife y no se dan cuenta que esos mismos equipos isleños lo hacen eso todas las semanas. Sí, cada dos semanas. Y yo eso lo tengo clarísimo. O sea que en realidad la adaptación, si tenemos que medirla. Lo he dicho en tono un poco. Claro, por supuesto. Yo sé, Gonzalo, que tú en ese sentido no eres para nada de ese estilo. Y no, yo no soy excusista para nada. No. Eso, no porque estés delante, eso lo confirmo yo de lo que te conozco. Y en el pabellón Moisés Ruiz, que este sí todo el mundo está interesado, Unicaja Costa de Almería, Pamesa Teruel, voleibol. Pues tengo que pasar por Almería. Yo lo veo difícil, Yo creo que va a ser un 1-3, Yo creo que Teruel está en otra. Creo que Almería tiene que... pensar en... Mira, para los verdes, dice Kobe, por supuesto. Pero yo creo que no, Gonzalo. Yo te lo juro que yo confío a muerte en Unicaja solo por el peso de la camiseta, pero me parece que es la típica temporada rara. Y ojo, que si alguien puede llegar a una final sin que nadie lo espere, es Unicaja. Pero lo veo muy difícil, Gonzalo. Esta vez... Le doy a Almería como algo a su favor y es la mierda de temporada. Cuando tú llevas una mierda de temporada encima que no tiene ni un ápice de decir puedo ganarle a Guagua, o sea, no tiene ni eso. Todo lo que se te presenta encima es un reto de reivindicarte. Tienes cambio de entrenador. Habrá jugadores que se están jugando un contrato el año que viene, a lo mejor de Almería también, que Almería es una muy buena plaza. Que no es que ha sido una mala temporada, pero Almería es lo máximo en el voleibol español. O sea, hay jugadores que van a querer estar ahí, No hay nada que perder, comentan aquí. Depende. Pero hay una cosa, Gonzalo, y esto ya es la pura estadística, que es verdad que las estadísticas están para romperse. Nunca un sexto ha ganado la Superliga masculina. No, pero bueno, tampoco he perdido ningún partido Perú ya y mal pierde. No, obvio, pero es que tienes que repetir muchas gestas muy seguido, porque casi todas las eliminatorias, salvo sorpresa, no tienes ventaja de campo. Hace dos años fueron a con la misma y sin ganar el primer partido, porque si lo dan por perdido por COVID, va y hacen la gesta de ganar 2-3-2. Dos partidos, 3-2 a Teruel en su cancha. O sea, el vóley se ha escrito para joderte la vida. Sí, el vóley es a mí me destruye. que tú puedes entrenar de puta madre toda la semana, llega el sábado y no recibe un carajo, no sabes por qué, aunque le has dedicado 60 horas de la semana, no recibe y te vas para casa. O sea, el voleibol está hecho para que tus sensaciones no valgan de nada. Entonces, Unicaja ahora mismo tiene muchas cosas con las que tiene que resarcirse. Unicaja tiene su argumento porque tiene buen equipo. Tiene que agradar a su entrenador, repito, para, ¿por qué no?, quedarse el año que viene en una ciudad que es un paraíso para vivir y un club que es más laureado del voleibol español, para los jugadores quieran quedarse. Y para tener que dar su mejor versión. Por lo menos, a largo plazo no sé decirte. Pero en este primer partido en Almería... Como almeriense tengo que dar sí o sí a Almería favorito. Bueno, Gonzalo, te voy a pasar a otra cosita que tenemos que hablar antes de hablar ya de nuestros MVP. ¿Vale? Okay. La lista. La voy a acercar para que todo el mundo la vea de cerquita. La imagen es más grande, la imagen es esta, ¿vale? Pero yo la voy a acercar porque aquí los dos padecemos de problemas de visión. ¿Vale? Sobre todo. Entonces,
Vamos a analizar punto a punto lo que son esta convocatoria por posiciones, obviamente, empezando por los 6 colocadores. Obviamente esta lista después se va a conformar en una lista, si no me equivoco, todavía va a pasar a una lista de 18 y después a una lista de 14. Y sabiendo que no hay Golden League, todo lo que las listas que haga son van directamente a Euroboli. No, sí. Va a poder. Habrá amistosos, yo creo que va a haber amistosos y va a haber mucho partido de tal, o eso es lo que se está planificando. Pero en principio, estos 6 colocadores, Ignacio Sánchez, Ángel Trinidad, Rubén Lorente, Lucas Lorente, Miguel Ángel de Amo y yo de Amo, César Martín. No quiero dejarme a nadie, pero me parece que es la mejor elección de colocadores que podría haber. Es que no queda ninguno. No sé, en principio me parece la mejor que podría haber. Sí. Habíamos nombrado a Guillermo Loeches, pero a mí me parece que estos 6 jugadores, primero por la experiencia internacional de Ángel Trinidad o Ignacio Sánchez este año y después las temporadas que hemos estado viendo, Io del Amo si llega bien físicamente, porque todavía no está pudiendo jugar en Guagua, pero Lucas Lorente y Rubén Lorente creo que obligatoriamente tienen que estar, son el futuro de la selección, si no ya el presente, el futuro mínimo. A mí me sorprendería ver a Io, digamos, en Euroboli después de la grave lesión que le ha partido. Y César Martín, que creo que ya, creo que la temporada es buena, pero creo que también se debe a lo bien que lo hizo en la selección el año pasado. Me parece que Miguel Rivera confía muy mucho en César Martín, jugador que tuvo en Teruel, para esta selección en específico. Creo que cada Euroboli llevan 14, ¿no? 14. 14, pero hay como una prelista de 18 por si hay alguna lesión durante el ESO para que tú puedas meter a esa persona. ¿Sabes lo que te digo? Que haya como una especie de, banquillo del banquillo. 14 sí. Más 4. O sea, se llevará 3 colocadores. Sí. Y yo creo que Trinidad y Lucas Lorente, aunque Rubén Lorente fue con el que contó el año pasado, Miguel Rivera, fueron Lorente, César Martín, los colocadores en los que confío. Ángel Trinidad, ojo, que también ha estado lesionado. Sí, pero yo creo que ya volvió, sí que va a ser el... Sí, decide estar el propio Ángel Trinidad, yo creo que va a ser el jugador. Sí, yo estoy de acuerdo en que Ángel Trinidad va a estar. Como tú me has dicho, es que... Mira, estos son los deseos del entrenador o aquí puede haber autodescarte de los propios jugadores. Voy a decir una cosa. Esto ya es casi en forma. Así que, ojito. Creo que estos jugadores todos van a ir. A entrenar. Van a ir. O sea, hablo, sí, a la concentración, tal cual. Pero que creo que ninguno de estos jugadores ha renunciado. Hombre, yo creo que sería absurdo. Creo que esto había una llamada previa de Miguel Rivera. Es que poner ahí un nombre, por ejemplo, Colito, si no quiere ir, ¿por qué poner al Colito? No, sentido. Sobre todo mensajes como el de Almansa, donde él mismo retuitea el hecho de que está en la lista, un jugador que el año pasado ni siquiera estuvo. ¿Sabes lo que te digo? Sí, me parece que todos estos jugadores han sido llamados previamente. Así que, salvo una lesión que pueda apartar a cualquiera de estos, todos estos jugadores... Creo que están decididos a ir. Hombre, así que creo que vamos a descartar el autodescarte. Recordar solo que la preselección de 20 y pico del año pasado de la femenina ya tenía todos los descartes. Así que estos jugadores, creo que Pueblo pueden confiar que todos estos jugadores van a ir. El tema es ya los que elija Miguel Rivera. Además hay ausencias como la de Javi Monfort, que obviamente es porque Javi Monfort probablemente haya dicho que no. No sé. Sí. A ver, es vox populi. Además, él lo ha dicho, que él no va. Javi Monfort está muy centrado en Body Playa. Entonces, ahí lo que estaba diciendo. Bueno, opuesto. El tema de colocadores.
Va a ser complicada la elección, ¿eh? Es muy complicada. Porque yo creo que entre Rubén Lorente y Lucas Lorente va a estar la decisión. Yo creo que Miguel Rivera confía muchísimo en César Martín y Ángel Trinidad creo que es el mejor colocador de España ahora mismo. Es que la temporada de... Bueno, temporada, la trayectoria que lleva Ángel Trinidad, primero en Varsovia, ahora en... Todo el mundo sabe que yo elijo a Lucas Lorente. Pero esto ya depende de Miguel Rivera. Yo también apostaría por Lucas Lorente, pero que sea el marrón para mí. Sí, esa pelota es para él. Opuesto. Colito, Álvaro Gimeno, Gerard Osorio y Andrés Villena. De nuevo, ¿cuántos opuestos te vas a llevar? ¿Dos? ¿Tres? Dos, ¿no? Si son 14 más 4, va a llevar a 3. 3, pero uno se va a quedar fuera. Sí, sí, sí. Yo creo que Villena y Gimeno son los jugadores que va a llamar. Yo también estoy ahí en esa línea, estoy por ahí también. Primero Gimeno por el proyecto y segundo Villena porque está en el año este, creo que ahora está bien físicamente y creo que, vamos, a la selección podría aportar muchísimo. Sí. Esa es mi opinión. No sé, yo, ¿qué opinas tú? Si me dices dos, yo iría por los dos, por Gimeno y por Villena. Y aquí ya, en el tema receptores, aquí sí que hay mucho nombre. Te dije llevar 4 receptores para lo que es los tal y después dejarás uno fuera, pero Jorge Almansa, la temporada de Emilio Fernández entre está siendo increíble. Chema Jiménez, Juanmi González, Francisco Iribarne, Adrián Olaya, Jordi Ramón, Víctor Rodríguez y Pepe Villalba. Aquí va a ser dura la competencia. Un Jordi Ramón que el otro día quedó MVP en el partido con Narbón de Liga. O sea, ya estamos hablando de un jugador que poco a poco ha ido entrando en los planes de Guille Falasca. Me parece un jugador diferencial en esa posición de punta. Y a partir de ahí, yo creo que Jorge Almansa, si vuelve a la selección, creo que Juanmi, es si él quiere ir, va. Y a partir de ahí creo que va a haber una disputa, porque yo creo que Almansa, Jordi Ramón, Víctor Rodríguez y Juanmi González, para mí van a ser los elegidos. ¿Puedo repetir? Jorge Almansa, Jordi Ramón, Víctor Rodríguez y Juanmi González. Uf. Es verdad que es apostar por jugadores ya con una edad determinada, ya no estás tirando de juventud. Jordi Ramón es joven, pero no es tan joven como Pepe Villalba, Olaya o Emilio Fernández, o el propio Fran Iribarne. La temporada de Pepe Villalba. Oh, no, sí, sí. Y yo lo que estoy hablando es, vas al Eurovolley y apuestas por la veteranía y jugadores con tablas. Que Pepe fíjate lo que te voy a decir. Ahí veo tres que en mi vista serían insustituibles por cómo están jugando y por lo que pueden suponer para el equipo, como es Jorge Almansa, Víctor Rodríguez y Pepe Villalba. La temporada de Pepe Villalba, me da igual su DNI, está súper consagrado. Y sin embargo, Juanmi está siendo muy regular, muy regular. Adrián Olaya no tiene minutos de ninguna manera. Entonces, y Chema, es que a Chema es que yo no quiero tampoco y tal, pero Chema es que ha estado incluso de líbero gran parte de esta temporada. Claro, entonces en el pase. Pero es verdad que en todos estos que acabas de nombrar, el único Víctor Rodríguez es muy bueno en eso. Pero me parece que un punta anotador típico para ir a Europa, Jordi Ramón es el único que entra en ese molde para mí. De diferente. Porque Jorge Almansa y Juanmi González están cortados por el mismo patrón. Grandísimos defensores, grandísimos receptores, jugadores que obviamente pueden atacar, pero no te van a hacer 20 y pico puntos. Bueno, es que no veo ningún jugador español de 20 y pico puntos en Eurobowl. No lo veo. Veo mucho más repartido que sí, pero yo creo que los dos anotadores de España pueden ser Jordi Ramón y Villena, ¿eh? Jordi Ramón y Villena,
para mí, que yo vea la gran eso de ataque, sin contar a los centrales que nombraremos ahora, que hay dos centrales que para mí están por encima del resto. Ojalá yo esté equivocado y veamos un... Me da igual el jugador. Un tipo de 24 digo, puntos por partido. Mira, aquí comentan. Y Colito, es que Colito, que para mí es un enorme jugador, si yo tengo que pensar en los opuestos que a mí me gustan, yo creo que el tercer opuesto es Colito, pero Andrés Villena, por trayectoria, por el jugador que ha sido, por todo lo que representa Andrés Villena, creo que va a ir. Y ya si tengo que pensar en un jugador que el año pasado impresionó y que este año está haciendo una gran temporada, yo creo que Jimeno tiene que estar. Tiene que estar. Es verdad que Colito, Alemania, obviamente, pero es difícil en la posición de opuesto. Aún así creo que el titular va a ser Villena. Así que tampoco lo que estamos eligiendo es el segundo puesto. Os recuerdo que Colito está junto con Iri Barne en el Grizzlies, Elio Grizzly de la Bundesliga. No sé, yo, si es como hemos dicho aquí, yo esto fue, no tengo ni puta idea de lo que quiere hacer Miguel Rivera. Yo puedo hablar de lo que yo creo que puede hacer Miguel Rivera. Yo creo que Villena va a estar. Por eso que tú has dicho, porque es un jugador, es un anotador puro. Lo de Jimeno está fuera de toda duda. Que Jimeno es que una evolución demasiado importante como para ahora dudar, ¿no? De lo que pueda hacer Jimeno. Y ya nos metemos en esa terna del tercero, quién pueda estar, Gerard Osorio, Colito, pues bueno, ahí no sé. Yo, mi opinión, yo llevaría a Gerard Osorio. Si fueran tres, yo llevaría. Ese sería mi ranking, ¿no? Por decir de alguna manera. Y ojo que el año pasado Álvaro Jiménez no lo hizo especialmente bien con la selección. Pero es verdad que... Pero la temporada sí fue muy buena. Sí, es que ese es el tema. Yo sí tengo que analizar la temporada, pues me parece mejor. Ahora, cuestión de centrales. Mira todo lo que está en el asador, ¿eh? Martín de Chavarría, Pascal Diedu, Jorge Fernández, Miki Fornés, Rubén López, Víctor Méndez, Borja Ruiz, Alejandro Vigil. Ojito con la eso de centrales. Yo creo que Miki Fornés, Alejandro Vigil, Borja Ruiz están, porque han estado toda esta era Miguel Rivera. ¿Cuántos centrales llevaría? Hombre, yo creo que llevar 4. Es una lista de 18. No, el quinto, pero 4. 4 más 1. Sí. Es que vas a dejar a un crack fuera. Sí. Y yo no dudaría que Jorge Fernández se pueda quedar fuera, pareciéndome un derroche técnico y tal. ¿Te refieres, pero por voluntad personal o por...? No, por la propia edad de esos jugadores. Porque yo creo que si vas a llevar un cuarto central, Diedu o Víctor Méndez podrían entrar. Yo creo, es más, fíjate lo que te voy a decir. De los 8, Jorge Fernández me parece el más desequilibrante de todo. Sobre todo porque te da una herramienta al saque que no te dan los demás. Es verdad, eso es verdad. Aún así, para Miki Fornés, la mano más pesada de los 8 que hay. Hombre, si hablamos de 4, joder, es que fíjate lo que te voy a decir. Es que mira lo que hay. No es que no estamos mancos en la posición de centrales. Madre mía, pero yo creo que Miki Fornés es el mejor central de los 8. Es el que para mí va a ir por lo civil o por lo criminal. Alejandro Vigil a mí me gusta mucho. Yo creo que va a pasar por 5. Yo creo, porque es que... 4, a ver, el quinto va a estar, pero que va a ser 4 más 1. Pues yo, Fornés, Vigil, Borja, Jorge y Pascal. Igual. Yo creo que va a estar ahí. Igual. Ojo, sin desmerecer en absoluto a Víctor Méndez. Para mí, Víctor Méndez es
un central que ha demostrado que desde otra vía, desde otro camino que no tiene que ver con permanentes, que no tiene que ver con tal, sino desde el crecimiento personal, pasando por equipos de descenso hasta llegar a equipos grandes, es la evolución de un tío que ha llegado hasta ahí a pico y pala. Y Jean-Pascal Diédu, al contrario, de equipo grande a ir bajando hasta encontrar tu sitio en un equipo no tan histórico, el que acabas de convertir en histórico, como es Melilla. Entonces, eso me gusta a mí mucho, pero más o menos coincido en que esto ya es jugar al seleccionador. Sí, no. Mira, Miki, Jorge y Pascal son fijos, dice octavo jugador. Ahí estoy de acuerdo, titular Villena. Miki, Jorge, Pascal. Fijo, Miki, Jorge. O como lo llamó Uroš Kovačević, Vainilla. Cuando le pregunté. ¿A quién? A Uroš Kovačević. Me dijo que se acordaba de un jugador español, Vainilla. Ah, Villena. Vanilla, Vanilla. Así estaría Kovačević. Me habló desde China, o sea, y más. Bueno. No voy a hablar. No. Líbero. Mario Dovale, Aarón Gámez, Unai Larrañaga, Daniel Ruiz y Alejandro San Martín. Mira, ¿puedo ser sincero? Sí. Todo lo que no fuera Dani Ruiz, Unai Larrañaga y Aarón Gámez, me parece una locura. Primero porque ya se han vestido la casaca de la selección mucho tiempo. Porque son tres líberos como la copa de un pino. Y son los tres mejores de la Superliga. De hecho, sacar a Unai Larrañaga me parecería una contradicción con respecto a lo que se hizo el verano pasado. Es verdad que tuvo que ver también con el problema de Dani Ruiz. Sí, pero la imagen que dio fue muy sólida. Y la temporada que ha hecho con, mira, Dani, Unai, Gámez y Ruiz. Es verdad que va a haber solo dos, pero creo que va a haber la lista de tres, la primera. Y creo que al final es que yo juraría que Unai Larrañaga y Dani Ruiz tienen posibilidades, ¿eh? Tú lo has dicho, yo creo que entre Gámez, Unai y Larrañaga está, yo creo que Dani Ruiz es inamovible, el estado de forma de Dani Ruiz. Es que hacía tiempo que yo no veía un libero tan, es gigantesco, tan es diferente, joven. Es bueno en las dos partes del que tiene que ser un líbero, tanto en recepción como en defensa. Para mí es inamovible Dani Ruiz y a partir de ahí saldrá otro líbero. Y con eso, ahora vamos a pasar, Gonzalo, a los MVP. Por puesto. ¡Por puesto! Señores, vayan comentando porque viene duro. Vamos a empezar con los colocadores. Tres, vamos a decir cada uno. Mañana van a salir todas las encuestas, masculina y femenina. Decidí juntarlas al final para que todo el mundo votara. Recordar cómo va a ser este año. Voy a sacar todas las posiciones y después de los más votados va a salir otra votación para los MVP. Y el martes en el programa anunciaremos quiénes son los MVP. Y ahora están anunciando aquí una misa, ¿vale? Por si oyen un sonido detrás. Historias de un pueblo. Colocadores, Gonzalo. Bueno, yo tengo mis tres. Te digo mis tres y después abres tú la, por si acaso coincidimos. No hemos hablado de cuál tiene cada uno. Bakonji no. Bernard Bakonji no. Lucas Llorente, Rubén Llorente y Juan Martín Riganti son mis tres colocadores esta temporada. El martes, ¿a qué hora es el programa? Que no me pase como esta semana. El martes creo que volvemos al horario habitual. A las 9, a las 10 de la noche, hora peninsular. Así que, Gonzalo, tus tres colocadores. Io de Amo. Me parece que. ¿Sabes por qué no metí ni a Io de Amo ni a Bertazzoni? Por el tema de haber hecho mitad de temporada cada uno. A mí, de todas formas, el líder y cómo ha jugado con Io de Amo hasta que se lesionó, a mí me sorprendió mucho el estado de forma de Io de Amo y merece estar ahí, evidentemente. Para mí merece estar ahí. Y
Incluso porque Renan Bertrand al fin y al cabo es una consecuencia de la lesión de Jordi Alba, que estaba siendo titular en el equipo. Por lo tanto, lo tuve en cuenta para eso. Después, Luca Lorente me parece que... Voy a decir hasta el mejor. Es verdad que no entiendo mucho, en muchos casos, el modelo de juego de Soria, en el que los centrales pasan desapercibidos en muchísimos casos, pero me parece que la temporada de Luca Lorente es brutal. Y me encantaría vestido de verde, me encantaría. Ya tenemos en la primera eso. Monfort ha dado mucho juego, lo tengo como mi cuarto colocador. ¿Sabes? Por si casualmente los tres decíamos el mismo, tenía como un cuarto en caso de, ¿sabes? No, yo... Era Cento Monfort ese... Y el siguiente yo meto a Guillermo Loche. Pues vamos a discutir entonces. Porque no me gusta nada la segunda vuelta de Barça, pero todo lo que vi al principio de Guillermo Loche me pareció muy bueno. Y por tanto, como es que no me gusta que elijamos lo mismo, prefiero poner cosita y que la gente después decida. Me ¿no? parece además muy adecuado porque se presta al debate, que es lo más bonito. Y entonces, ¿ahora qué? Porque aquí acaban de soltar la de Cento Monfort, que bueno, yo tengo Lucas Lorente, Rubén Lorente y Riganti, y tú tienes Ioderamo, Guillermo Loeches y Lucas Lorente. Lucas Lorente está. Hombre, en algunos tenemos que coincidir. En algunos, sí. Ahí coincidimos. A partir de ahí, los otros dos no. Me parece bien. ¿Y tú qué? Hay que poner cuatro, así que tenemos que elegir, Gonzalo. Lucas Lorente está dentro. Lucas Lorente está dentro. A partir de ahí, Rubén Lorente, Riganti, Loeches o Ioderamo. Ioderamo, el colocador del Guaguas tiene que estar. Claro. El tema es, claro, para la segunda fecha estuvo Paulo Renan Bertasoni. Sí, sí, pero... Es verdad que no contaron con él para la Copa. Bueno, vamos a poner... Yo creo que no poner a jugadores del equipo que mejor hizo temporada regular también es injusto. Por eso. Digamos. Vale. Y digamos, está fuera por lesión, no por lesión. Sí, pero... sí, por supuesto. Loeches, como tú bien dices, sí que no es, creo que no es por lesión y también ha habido un bajón de Barça, incluso con él en cancha. Claro, como son cuatro, los dos... Rubén Lorente o Riganti. Rubén Lorente. Sí, vale. Bueno, tampoco es tan injusto teniendo en cuenta que son los colocadores de... o sea, tenemos Lucas Lorente, Ioderamo, Rubén Lorente y nos falta un cuarto que tiene que estar entre Guillermo Loeches o Juan Martín Riganti. Riganti. Sí, yo creo que aquí en estos cuatro están los mejores colocadores. También creo que son los cuatro mejores colocadores ahora mismo. Sí, sí, sí. Mención especial, como ya dije, a Vicente Monfort, que me parece que, como bien dice aquí el bueno de octavo jugador... Jugador importante. Jugador muy importante. Centrales. Aquí voy soltando mis perlas. Matt Knight. Para mí el mejor central de la liga. Por lo menos este año. Kevin Alexander Caravalli. Y Víctor Méndez. Lo voy a meter. Ya el año pasado lo tuve como uno de los mejores centrales en Manacor. Y este año para mí repite. ¿Me toca? Oye, dije los míos, te toca a ti. Bueno, lo de Magnay, sin duda. Yo creo que Magnay tiene que estar. Caravalli tiene que estar. Creo que es un descubrimiento y... Tiene que estar. Es que voy a decir nombres que a lo mejor no son políticamente correctos. Jorge Fernández tiene que estar. Porque es el alma de la Caja Almería. El tiempo que ha estado fuera, Almería no respiraba. Ya no solamente lo que te da en la cancha, es quién es Jorge Fernández de Almería. Y en un equipo que está tan mal, si tiene esperanza de vida, muchas de ellas pasan por el liderazgo que ofrece un tipo como Jorge Fernández. Y que va, y tú eres entrenador de voleibol, tú sabes perfectamente que hay cosas que no salen en data. Y una de esas es el liderazgo que ejerce un tipo, la necesidad que supone
un personaje tan importante como es Jorge Fernández. Yo no voy a discutir la calidad de Jorge Fernández. ¿Y Y el otro? termino a Víctor Méndez, que es lo que tiene que estar ahí. Pues entonces ni vamos a discutir. Magnay, Carabalí, Víctor Méndez y Jorge Fernández. Es que yo tenía también la mención de Borja Ruiz y Cristian Palacio, sobre todo la aparición de Cristian Palacio. Me parece la de un gran central, el colombiano de Palma. Pero estoy de acuerdo en que para mí los cuatro que acabamos de nombrar son los cuatro grandes centrales de esta liga. Es que el siguiente nombre que yo te podría dar, sin duda, es Borja. Pero Borja. Yo te digo que he movido un poquito la decisión en base a necesidades de cada equipo, lo que han aportado. Y yo teniendo... Al final buscaba la presencia del más importante este año en Guagua y me ha parecido. Es verdad que me quedó un poco frío lo del turco Ramos me dejó un poco frío, no ha sido su año, vamos a ver los playoffs, pero creo que Magnay, que pintaba para estar fuera, ha sido otra irrupción tremenda. Vamos. El tema del turco Ramos tiene que ver también la lesión de Yo de Amo. El tema de tener sí, que, claro, claro, el extranjero menos, tal, pues claro, provocó eso, creo yo. Pero vamos, aún así estoy de acuerdo en que podían haber elegido entre Magnay y el turco Ramos y eligieron a Magnay en ese extranjero. Claro. Opuestos, Gonzalo, porque ya sabemos que van a ser Magnay, Alexander Carabalí, Víctor Méndez y Jorge Fernández, los centrales. Pero nuestros opuestos. Vamos a coincidir, seguro. Bueno. ¿Pernambuco y Juan Pablo Moreno los tienes? Sin duda. Pues a partir de ahí, no, mi tercero, no sé si a lo mejor sorprende o no, porque hemos hablado muchísimo de él, es el Coco Linares, es José Luis Linares de Lugo. Yo ya te veía venir. Es que me ha gustado mucho, hemos hablado de él casi cada semana. Sí. Zurdo, tiene todo, zurdo, argentino... carácter, juventud, sí. Jugador franquicia de su equipo en su primer como no año. Veía, como te veía venir, yo tengo que preparar otro nombre. Ajá. Porque te veía venir. Lo de Víctor Amorín. Oye, estaba, serio, serio lo que estaba, acabas de decir. Es que tengo Víctor Amorín o Juan Carlos, perdón. Hombre, también tenemos, es que nos dejamos a Gerard Osorio, nos dejamos a Adrián Escobar, nos dejamos a Fede Martina, nos dejamos a... Pero es que hay mucho bueno puesto en esta liga. El propio Willy P. Müller, esa segunda vuelta es increíble. Sí, sí, sí. Pero estoy muy de acuerdo contigo en que Víctor Amorín es ese nombre. Todo jugador sudamericano los que vamos a elegir en opuesto, Dos brasileños, un colombiano y un argentino. Yo creo que todo el mundo tiene que ir por esa terna. Tiene que estar por sí. Ahí. Líbero, Gonzalo. Mira, Federer debería ser el 4 o Amorín. Al final hemos apostado por Amorín. Hemos apostado por Amorín. Efectivo y bueno. La temporada de Fede Martínez no ha sido tan buena, La puede, ojo, que nos puede dejar con el culo ahí ahora. Sí, pero esto es temporada regular, Temporada regular. Por eso lo hacemos ahora. Si no, esperaríamos a la final. Sí, sí, sí. Nosotros lo estamos haciendo modo NBA, el MVP de la temporada. Estoy de acuerdo. Líberos, Gonzalo. Yo tengo aquí tres líberos y creo que dos te van a sorprender. Mira, no sin hablar. Venga. Una Isla Rayaga los días. No. ¿No? No, imagínate. Bueno, José Osado sí. Ese sí lo tengo. Lo amas. José Osado me parece un grandísimo líbero que debe estar aquí. Vale, pues mira, voy a jugar a adivinar los tuyos y después te digo los otros. Venga, vale. Vale. Tú tienes a José Osado y David Ruiz. Sí. Y San Martín el tercero. ¡Pleno! ¿Cómo? ¡Pleno! Le aseguro a todos que no hemos hablado de esto. ¡Pleno! No fallaste uno. Qué bien me conoces, bandido. Eso es cierto, tío. Yo... Mira, todos, me comenta también, todos extranjeros, por eso un opuesto español como Tony de la Rosa tiene cancha en España. Sin duda. Hombre. Sí, no tengo duda. Yo te voy a dar
Mira, voy a proponer algún nombre más para poner a Venga. esto. Aaron Gamit. Lo podemos meter ahí. Y ya no cabe. Ya está. Neil Larrañaga, si quieres meterlo también. No, no, con Melilla no. Hay que elegir cuatro. Entonces, él sería el quinto. Y al final, si hay que dejar uno fuera, Sí. yo dejaría un Elar con el Melilla. Por lo Pues. tanto, prefiero dejarlo directamente para quedarnos con los tres que tú has dicho y no tener que entrar en un ¿Qué debate para ti de quiénes eran tus tres? ¿Dani Ruiz, José Osado y Aaron Gami? y Aaron Gamet. Vale. Aquí hay mucho peso lo que vamos a elegir. Porque receptores, los cuatro. Yo creo que Sonka, estaremos de acuerdo los dos, que por lo civil o por lo criminal está. Tiene que estar, Y dado por hecho. Pellegrin Vargas tiene que estar. Ahora hay que utilizar a dos más. Y Empieza, es que dime. hay mucho bueno, porque si hablamos de anotación, es fácil de medir, pero Jorge Almansa, Javi Monfort, aquí voy a soltar mucho nombre. Es que me parece que son jugadores. Javi Monfort no, Javi Monfort en la estadística arrasa, pero Mariano Vildósola la temporada que está haciendo con Teruel. Es que es complicado, ¿eh? Dime tres. Mariano Justiniano, la temporada. Nacho Luengas. No quiero ser políticamente correcto. Dime tres. Nacho Luengas. Mira. Sonca. Vargas. Luengas. Ok. Yo te voy a decir otros tres. Venga. Y a partir de ahí, David Venga. del Carmen. Del Carmen. Pepe Villalba. Villalba Y Renzo Cairo. y Renzo Cairo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo hacemos? Porque Es que hay que eliminar dos. tú mismo. Sonka se tiene que quedar. Es el mejor receptor de la liga. Yo a Luenga lo dejaba. Vale. A Luenga lo dejaba. Y a partir de ahí, a español hay que meter. Hay que meter a un español ahí. Y a Monfort no lo nombramos. Mira, Renzo también. A Monfort no lo nombramos, Es que podemos nombrar a 30. Yo es que sigo diciendo, a mí, por ejemplo, Pepe Villalba yo lo metería. vamos a meter a Pepe. Y el cuarto, Eso, Almansa. yo he metido a Pepe, tú metes al siguiente. Juega con desventaja por lo que significó para el Palma, pero es que también, ahora vamos a hablar de desventaja. Prácticamente el Huevos ha ganado todos sus partidos 3-0. Eso hace que puedas anotar menos. No más. Por eso yo he Entonces, sacado. un equipo que ha dominado tanto, Sonka tiene que estar. Y de verdad, yo creo que Almansa en la estabilidad de Guaguas es un jugador importantísimo. Sí, yo no dudo de eso. Entonces, claro, vas a quitar a Pellegrín Vargas que hace 20 puntos. Sí, pero ¿cuántos cuartos y quintos set ha jugado Pellegrín Vargas? Que no ha jugado Almansa o no ha jugado Sonka. Y aún así, el mejor sacador de la liga está entre Juan Pablo Moreno y Sonka. Zonca, Luenga, Villalba y Peregrin Valle. Mira, ¿qué valoramos? ¿Los puntos o lo que representan pistas? Es que yo, en un opuesto, voy a valorar los puntos. Pero en un receptor tengo que valorar más cosas. Porque la estabilidad que da en recepción Jorge Almansa, la seguridad que da en defensa Jorge Almansa, un poco el Juanmi del año pasado era así también para Unicaja. No creo que tenga que ver con cada 6-7 puntos por partido. Pero, y aparte que como al no haber un criterio, una regla, Claro, esto ya es una cuestión de gusto. Es que estoy quitando a Javi Monfort. es tan personal y tan injusto, entre comillas, porque hacer personal es injusto para otro. Sí. Por lo tanto,
El derecho a equivocarse y el derecho a réplica está... Claro, y yo entiendo que en pista Renzo fundió, a repetir, es un poco plantearse esto, ¿por qué el MVP en la mayoría de la... Bueno, en la NBA no se le da a un equipo que no esté en playoff? Sí. ¿Sabes? Voy a meter a Renzo Cairo, que obviamente hizo locuras para Palma, pero a lo mejor Renzo Cairus en Teruel no destacaría tanto. Pero o a lo mejor Renzo Cairus en Guagua no destacaría tanto. No, a ver, si cada vez que hay una historia de esta, el debate está abierto. Claro. Es imposible satisfacer a 5 personas. Es imposible. ¿Por qué? Porque cada uno lo ve desde un prisma. Claro. Yo intento aquí ser más, justo. A lo mejor Jorge Almanza no es su mejor. Estoy completamente seguro que yo apuesto por ejemplo, si me vamos a salir de España, me voy a la Champions, apuesto por Kukarsev en la fase de grupo, porque he visto más partidos del NAC Rosselaer que del Benfica. Y pero a lo mejor el opuesto del Benfica es un tremendo animal. Pero yo he visto más partidos del NAC Rosselaer. Es normal que yo atienda ese criterio y me parezca que tal, ¿no? Entonces, y como soy crítico con Almería, pues lógicamente voy a sacar de ahí a jugadores que no han parecido estar a la altura. Sin embargo, te llega otra persona que ha visto menos partidos, pero le ha gustado la anotación de Marco Ferreira, que ha anotado en muchos partidos más de 20 puntos, y dice, oye, Marco Ferreira, creo que tiene que estar ahí. Pero, o sea, distinto prisma, mismo jugador, hay formas de interpretarlo, ¿no? Y todas son igual de justas o injustas. Todas. Por lo tanto, aquí nos tenemos que lanzar a la piscina, puesto que es el único programa que hay. Como somos dos dictadores, cagaste, viejo. Hoy he escuchado esa frase en un programa en YouTube, un influencer de esto, diciendo, este es mi programa y todos calláis. Todos calláis. Calladitos. Aquí hablo yo. Bueno. Y para ya esta parte es la más dura para nosotros, en tanto en cuanto somos entrenadores en mayor o menor medida, los 3 mejores entrenadores de la temporada. Yo no tengo duda de que el primero de ellos es Toribio. Yo aquí voy a poner un asterisco. Ok, ponlo tú, ponlo tres. El mejor entrenador es el del mejor equipo y es Camarero. Injustísimo, puede ser. No. Pero llegar a 22-0 es llegar a 22-0. En ningún otro lugar del planeta no sería el mejor entrenador del año un tío que hace un 22-0. Ya, bueno, es liga regular, ¿ok? Claro, es que es la liga regular. Ok. Camarero, más. Ah, Toribio, obviamente. Yo meto a Toribio, ¿eh? Ajá, y voy a meter, porque creo que lo lleva haciendo muy bien los dos últimos años, a Fabián Muraco. Si hay un equipo que es de autor, que obviamente los fichajes han ayudado muchísimo, pero que el equipo es sólido en todo lo que tiene que hacer y que tiene claro a lo que juega, que al final eso es lo que es un entrenador, ajá, para mí Fabián Muraco está ahí. ¿Cuáles son los tuyos, Gonza? El primero para mí es Toribio, porque le saca el 500% a una plantilla que creo que no es la misma de la que tiene Guagua, por ejemplo. Sí. Sin desmerecer a Camarero. No. Meto a Camarero porque es el líder y hay que meterlo, y tengo que meterlo. Y el tercero me quedo con Máximo Torcero. Estoy muy de acuerdo. Creo que un Teruel finalista de Copa, un Teruel tercero, sabiendo de dónde viene Teruel, creo que porque pintaba feo, ¿no? Pintaba regular a principios de año. Creo que Máximo Torcero ha logrado poner la nave de Teruel de la forma regular, ¿no? Así que por eso hablo de Máximo Torcero. Pues ya saben, mañana tendrán las encuestas, a lo largo del fin de semana se harán las votaciones. Espero
que todo el mundo participe, tanto en Instagram como en Twitter. Y al final del programa, 2 horas. Día libre para mí, 2 horas, Gonzalo, es una crueldad. Y yo lo suponía que iba a tocar antes, pero me tengo que ir ya a entrenar, ya, ya. Pero bueno, a las 4 está bien, hora de Islandia, porque, pero 2 horas, pero la forma de dar el palique. No, y se me ha pasado volando. Española, solamente Liga Española. Y se me ha pasado volando. Masculina, me refiero, masculina. Sí. Y ahora ser la femenina, tenemos que hacer una. Ahora ya subirá automáticamente el programa para que todo el mundo se lo goce antes de mañana, para que no interrumpa nada las votaciones. Y hasta aquí el pescado vendido. No se olviden de reír y etcétera, etcétera, para todos. Empezamos el programa haciendo un recordatorio a Robinson y me despido como se despedía Robinson. Así es. Y somos unas vecinas, es verdad. Somos un patio. Así es. Hasta el martes. Chao, amigo. Chao, chao.